Bueno, continuamos con la sesión de hoy, con el punto número 25, que es la moción del Grupo Municipal Popular, que tiene la palabra el concejal Carlos Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Bien, el Grupo Popular presenta esta moción para la puesta en marcha de un fondo extraordinario de ayuda a los ayuntamientos para paliar el incremento del coste de los servicios públicos. Es algo que se ha debatido ya en el seno de la FEM, donde diferentes grupos están a favor de este fondo. Y es un fondo que, como el título de la moción indica, viene a paliar el sobreesfuerzo económico que de un tiempo a esta parte los ayuntamientos, las entidades locales, gobierne quien gobierne, estamos soportando para hacer frente a la subida de la energía, para hacer frente a la subida del combustible, para hacer frente a la elevada inflación que viene soportando España en los últimos tiempos. Los ayuntamientos, para dar los servicios que damos, necesitamos en nuestras instalaciones deportivas, administrativas, instalaciones culturales, necesitamos energía, necesitamos combustible para la dotación de los vehículos de policía, de bomberos, necesitamos material de obra, etcétera, etcétera. Y qué duda cabe que todo lo que he indicado, los precios de todo lo que he indicado, nada se parecen a lo que había hace un año o un año y medio. Como he dicho antes, esta situación ya se ha manifestado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el seno de la FEM, y es algo que los ayuntamientos ya reconocen como que está poniendo en riesgo la situación financiera. Somos los ayuntamientos, insisto, gobierne quien gobierne, quien damos los mayores servicios, los servicios más cercanos al ciudadano, y somos la Administración que viene sufriendo pues toda esa subida de precios generalizada. Y les voy a poner algún ejemplo de las consecuencias de ello. Por ejemplo, la obra pública, de la que hablábamos, por cierto, hace unos puntos, la obra pública en España, el desierto de esa obra, de esas licitaciones, ha llegado a su máximo histórico. Solo hasta el mes de marzo, en España se quedaron desiertas 1.114 obras. Para que nos hagamos una idea de la magnitud que tiene esto, es decir, 1.114 obras en tres meses, para que indico, como decía, para darnos un poco de cuenta de qué significa esto, en todo el año 2019 las obras desiertas fueron 635. Es decir, hemos duplicado el número de desiertos en tan solo tres meses. El precio del combustible ha subido más de un 55% en los últimos meses. Los ayuntamientos están suspendiendo actividades, reorganizando económicamente las casas consistoriales para poder pagar las facturas de la luz. Algunos reconocen públicamente que están tirando de hucha, del que tiene hucha, que evidentemente no son todos los ayuntamientos. Por tanto, lo que venimos a pedir con esta moción es algo sencillo. El Gobierno de España ha incrementado la recaudación mediante los impuestos, sobre todo mediante el IVA de la luz, el IVA del combustible, etcétera, ha aumentado la recaudación mucho más de lo que tenía previsto. En concreto, en 22.283 millones de euros solamente hasta mitad de año. La previsión es que cuando termine el año el Gobierno haya recaudado en torno a los 40.000 millones de euros más de lo previsto. Y lo que le pedimos al Gobierno de España es que de esos 40.000 millones de euros destinen una parte a los ayuntamientos para que podamos hacer frente a esa subida de precios. De la magnitud de la que hablamos, de esos 40.000 millones, y esto es muy ponerlo en un contexto, el Gobierno socialista de Alemania ha aprobado una de las mayores rebajas fiscales de su historia, de la historia de Alemania, y han destinado a ello 10.000 millones de euros, es decir, una cuarta parte de lo que el Gobierno de España va a recaudar más. Es decir, que hay un margen suficiente, más que suficiente, para que ese dinero, una parte de esos 40.000 millones, llegue a los ayuntamientos. No para hacer nada nuevo, sino solo y exclusivamente para mantener lo que ya tenemos, que son los servicios públicos municipales. Por ello, como decía, le pedimos al Gobierno que destine esa una cuantía de esos 40.000 millones. Y, por cierto, acaba de anunciar la Junta de Andalucía que para el año 2023 va a aumentar la cuantía destinada, la que destina el Gobierno autonómico,
destinada a la financiación de ayuntamientos, que como saben había estado congelada hasta el 2018 y se reactivó la del 2019. Una buena noticia en la situación en la que estamos. Esperemos, por supuesto, que eso también se extienda al Gobierno de España con este fondo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Abrimos el turno de debate. Señora Mateo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, vamos a ver si nos aclaramos, señores del PP. Ustedes presumen de cuentas saneadas, de presupuesto holgado, de inversiones punteras, de ser los mejores gestores de lo público. La lista es interminable y, sin embargo, a la mínima instan al Gobierno de España y le ponen la mano para que le suelte pasta como si fuera un padre un viernes dándole la paguita a su hijo adolescente para que se vaya a tomar algún cafelillo al centro comercial. Todos somos conscientes, señores del PP, del aumento del IPC y de la inflación que estamos atravesando, y somos conscientes cada vez que tenemos que pagar una factura de la luz, llenar el depósito del coche o llenar la nevera de comida. Y para ello el Gobierno de España está elaborando unos presupuestos que no dejen a nadie atrás y que beneficien a la mayoría. Por eso no me explico cómo tienen el rostro de traer esta moción a debate cuando Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, va a dejar de ingresar 900 millones de euros tras pegarle una buena rebaja fiscal precisamente a los más ricos. Y mientras deja de ingresar esos 900 millones de euros, por gracia del ideólogo económico de su partido, tienen la cara de pedirle al Gobierno central que palíe su nefasta gestión económica y le solicitan, ni más ni menos, que al Estado 1.000 millones de euros. ¿Es esta su forma de gestionar el dinero público, señores del PP? ¿Gobernar para los ricos rebajándoles impuestos, haciendo una reforma fiscal que merme la arca autonómica en 900 millones de euros y luego solicitarle al Papa Estado que le supla su falta de entendimiento en matemáticas básicas? En mi tierra, esas maniobras son armas arrojadizas hacia el adversario político, porque es lo único que ustedes saben hacer: utilizar cortinas de humo y discursos populistas que encandilan a unos cuantos, pero que solo benefician a muy pocos. Y usar, cómo no, los medios de comunicación, así como cualquier otro aforo que tengan a su alcance para lanzar balones fuera, intoxicar el debate, desinformar, hacer antipolítica y seguir agarrados al poder a pesar de que el barco que navegan ustedes hace ya tiempo que perdió a su timonero. Es que es de traca, y repito, de tener el rostro más duro que el hormigón armado. Porque encima la petición de Moreno Bonilla la hizo durante una intervención que, sin sonrojarse, o sea, tan solo pidió los mil millones al Estado tan solo segundos después de sacar pecho de su reforma fiscal. Esa reforma fiscal que, repito, va a mermar en 900 millones de euros las arcas de la Junta de Andalucía. Y no contentos con eso, el anuncio lo hacen apenas unos días después de que se aprobara en el Parlamento andaluz la supresión del impuesto de patrimonio a las rentas más altas, deflactar el IRPF y la eliminación del canon de agua, que ustedes mismos acaban de decir antes como si fuera algo positivo, eliminar el canon de agua durante el próximo año, que tan solo esta última medida va a hacer perder inversiones por unos 140 millones de euros. A mí no me salen ni las cuentas, ni la voluntad, ni la forma de gestionar, y puedo continuar con la lista porque ustedes dirán que a menos impuestos, mayor actividad económica, aunque se traduzca esta en la merma notable de los servicios públicos, empezando por la sanidad y la educación y pasando por la interminable lista de los servicios públicos que tanto dependen de la Junta de Andalucía como dependen también de los propios ayuntamientos. Y es que es una fórmula que, por mucho que ustedes lo repitan, yo no entenderé jamás. No la entenderé yo y no la entenderá cualquier ciudadano con dos dedos de frente y que aplique el sentido común. Porque la fórmula sería, a salarios dignos, esa subida del salario mínimo interprofesional que ustedes tanto se han opuesto, a salarios dignos y fiscalidad progresiva y redistributiva, mayor inversión en los servicios públicos y mejor calidad de los mismos. Claro, esta fórmula, señores del PP, permíteme que les diga, a ustedes no le hacen ganar elecciones. Creo que queda implícita y clara cuál es mi postura en mi intervención, por lo que mi voto pues va a ser en contra. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Mateos. Señor Pérez de la Blanca. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver, yo llevo todo el día escuchando ciertas afirmaciones
que dan pie a pensar, efectivamente, que hay ciertos discursos que se mueven únicamente porque dentro de 8 meses hay o se convocarán unas elecciones municipales, por uno y otro, ¿eh? Por cierto, estas no son ayudas para un café del centro comercial, son ayudas precisamente que contribuirán a pagar las iniciativas que todos traemos aquí, tanto los de la señora Carmen Mateo, como los de los señores de Ciudadanos, como los señores del PSOE. Es decir, yo creo que a todos nos merece la pena votar a favor de esta moción. Sinceramente, esto no es para un café. Yo no estoy aquí para votar a favor de tomar un café, eso creo que es una falta de respeto. No solo a todos los que conformamos el pleno, sino también a todos los que nos están viendo y que pacientemente nos están viendo desde las 8:30 de la mañana. Iniciativas que, por cierto, y ya lo he dicho antes, ustedes ni se molestan en cuantificar, ni siquiera tampoco en contrarrestar, señalando aquella partida que tiene que detraerse del presupuesto. Yo no lo entiendo, porque hay ciertas iniciativas, y lo he dicho en no pocas veces, en estos plenarios que pueden ser interesantes, pero hay que ser serios, hay que cuantificarlas y hay que estrujarse un poquito el seso para tratar de sacarla adelante, o los sesos, perdón, como se dice. Vamos a ver, ciertamente las administraciones locales precisan de ayuda de aquel que no se ha molestado en paliar la subida de los costes, porque es una evidencia que no ha hecho prácticamente nada. Comparativamente, se ha señalado que otros países que están en nuestra misma situación tienen un IPC que no sube en la misma cuantía que la que estamos sufriendo nosotros. Y estos costes, lo hemos visto a lo largo del pleno, en unos cuantos puntos, nos han puesto tan en aprieto que ha sido necesario ampliar la concesión de un préstamo para llevar a cabo una obra. Entonces, lo que yo no entiendo sinceramente es cómo alguien de esta corporación no es que pueda votar en contra, es que pueda siquiera abstenerse. Si al fin y al cabo se trata de conseguir fondos para que las prestaciones públicas puedan ser sostenidas y puedan ser soportadas por esta corporación local. Y al fin y al cabo redundará en el bienestar de los vecinos que por otro lado nos votan. Por tanto, y dado que creo que es una necesidad, que es una evidencia que el IPC está por las nubes, que es una cuestión sangrante, y dada la inactividad del Gobierno central, mi voto será favorable. Gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor Pérez de la Blanca. La Blanca, señor. Muchas sí, gracias, señora alcaldesa. Mire, señor Sánchez, la verdad que iba a preguntarle, viendo después de ver la moción, iba a preguntarle en un primer momento hasta que usted ha anunciado de, o ha extendido el anuncio de la Junta de Andalucía para, o sea, anunciando el fondo este también a los ayuntamientos, porque en la moción mismo se lo había aceptado, instando también al Gobierno de la Junta de Andalucía. En definitiva, creo que, bueno, esta moción que vendrá un poco en un corta y pega para a nivel general, este ayuntamiento que por otro lado también presume de un superávit de 30 millones y además de el presupuesto, la parte del presupuesto importante que tiene sin ejecutar. Voy a detallar o a extender unas palabras como estas. Dicen, todos estos años ni Almería se ha paralizado, ni el ayuntamiento se ha arruinado, ni se han dejado de pagar a los proveedores, ni nos han negado el crédito de los bancos. Palabras estas que no son mías. Las dijo en su momento el anterior alcalde, don Ramón Fernández Pacheco, en enero del año 2022, no hace ni un año. Y hoy vienen con una moción diciendo que se necesita un fondo para hacer frente a los gastos. Y creo que tiene algo de guasa esta moción, y cito literal, de cómo está afectando a las haciendas locales la sentencia de la plusvalía, después de haber subido el gravamen del 20 al 30%, al máximo legal, lo que supone una mayor carga para el bolsillo de los ciudadanos. Y es que al final, en definitiva, hablar de cómo le ha afectado la sentencia de la plusvalía, pues suena un poco también a pitorreo. El objetivo de esta moción, según ustedes, es que el Estado cree un fondo para que las entidades locales puedan hacer frente al incremento del gasto corriente y no se vean obligados a dejar de prestar otros servicios públicos o inversiones para pagar las facturas de la luz, el gas, carburantes, entre otros. ¿Tiene el Ayuntamiento de Almería problemas para hacer frente al gasto corriente, señor Sánchez? Este ayuntamiento es verdad que tiene un importante gasto en el capítulo 1 y capítulo 2, que se lleva bastante más de la,
de la mitad del presupuesto, y es verdad. Y nosotros también hemos dicho que este consistorio tiene problemas de gestión de recursos económicos en la planificación, pero que nosotros sepamos no la tenemos de liquidez, o sí, o tal vez pretendan allanar el terreno ante falta de capacidad para elaborar unos presupuestos de cara al año 2023. Otra cosa es hablar de algo más profundo, que sería la financiación de las entidades locales y su reforma, y devolverle mayor capacidad a los ayuntamientos en la que estamos de acuerdo. Pero también es verdad que hay que hacer presupuestos más ajustados a la realidad y disminuyendo gran parte del gasto innecesario. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rojas. Señor Cazorla. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, estamos ante una moción que a veces lo analistas, cuando hemos tenido que hacer directamente en el Colegio de Economistas, en mi colegio, hemos hablado de cuestiones necesarias. Y antes de poner encima de la mesa un análisis de una empresa o de una sociedad, o en este caso de una empresa pública o de un ente público, como es el ayuntamiento, hay que intentar ver y sopesar y valorar qué es lo prioritario. Aquello que veíamos en economía, en cuarto y en quinto de carrera, ¿en qué nos gastamos el gasto público? ¿En mantequilla o en cañones? La famosa frase célebre de don Ramón Tamames, ¿no? ¿En mantequillas o en cañones? ¿Qué es más importante, darle de comer a la población o la defensa en sí? Claro, si estamos ahora mismo con la coyuntura europea y mundial que tenemos, la defensa, yo creo que todos aquellos movimientos del no a la OTAN, yo no los veo por la calle, no los veo en ningún sitio. No a la OTAN, no. Es más, votan a favor incluso los propios socios de gobierno del Partido Socialista, los señores de Podemos, votan tapándose la nariz, pero votan mirando para otro lado porque saben que es necesario la defensa y la seguridad del Estado. Lo estamos viendo. Afecta directamente a la mantequilla, al comer de cada uno de los europeos. Y lo estamos viendo. Como una persona sin cabezas y sin ningún tipo de escrúpulo, un verdadero, que yo creo que se le juzgará por crímenes de guerra y no muy tarde, que está matando a la gente, ¿cómo es posible que haya hecho un parón en la economía mundial de esta forma? Está afectando a los cereales, está afectando a lo que nos compramos en la cesta de la compra, está afectando absolutamente a todo. Y Alemania Alemania le ha pillado con el pie cambiado. Con el pie cambiado, porque hace unas décadas se guió de esos movimientos populistas, me da igual que fueran de izquierdas que de derecha, pero populistas, que le decían no, 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 no a las centrales nucleares. Y cerraron todas las centrales nucleares. Y han sido, es una economía muy, muy, muy importante, muy bollante, y ha puesto en jaque esa decisión, porque son totalmente dependientes de Rusia. Lo estamos viendo, en el gas y en todo, absolutamente todo. Menos mal que Francia paró, iba a hacer igual y paró a tiempo. Nosotros no, nosotros supimos mantenerla. Claro, ahora no veo nadie en las puertas de las centrales nucleares, de las pocas que tenemos en España, diciendo ciérrenla, ciérrenla. No veo a nadie, ¿eh? Esto, señora Mateo, hace usted cara de extrañeza y de aspereza y demás. Y miro allí, bueno, voy a mirar al techo. Miro allí porque me pilla enfrente, no por otra cuestión. Pero también mira usted, porque de esos movimientos de donde usted viene, no los veo activos en estas cuestiones ahora. Y me sorprende a mí y a muchísima gente aquí en Almería y en todos sitios. Porque esto no es una cuestión de izquierda o de derecha. Es una cuestión de configuración de la economía. Y nada más. No es una cuestión ideológica. ¿El medio ambiente es una cuestión ideológica? Yo creo que no. ¿La defensa de un país es una cuestión ideológica? Cuando nos tiren bombas y veamos a ver los que quedan vivos. Lo estamos viendo en Ucrania. Yo creo que no. El gas, haciendo sabotaje en el norte de Europa, ¿es una cuestión ideológica? Yo creo que no. Entonces, yo creo que hay que gobernar con el sentido común. Por eso,
Yo creo que esta moción es muy acertada, es muy oportuna, es totalmente acertada. Porque los que nos entendemos que somos municipalistas, independientemente del partido en el que estamos y estemos, desde Ciudadanos siempre hemos defendido que la política más cercana, que es el municipalismo, es la que tenía que estar más protegida, más financiada y más encima de la cúspide de todas las políticas. No lo digo ahora, lo digo desde el año 2003 que entré en esta casa, que quizás lo he dicho muchas veces, que con Javier Oleriano seamos los más antiguos que estamos hoy por hoy sentados en esta bancada. Más antiguo, ¿eh? No más viejo, más antiguo. Y desde Ciudadanos dijimos, y está dentro de nuestro catecismo y nuestro ideario inicial, que nunca se había producido, y eso es algo que comulgo totalmente, nunca se ha producido la verdadera descentralización que dice la Constitución. La Constitución decía, se ha de articular una primera descentralización que pasaría del Estado a las comunidades autónomas y después una segunda descentralización que pasaría de las comunidades autónomas a las locales. Eso, pues no se ha producido y algunas comunidades autónomas hasta se le han ido la cabeza y quieren independizarse de España. O sea, en vez de sumar y unir, es desunir. Esa segunda descentralización, donde tengamos que llevar políticas directas desde el punto de vista social, desde el punto de vista, lo estamos viendo. Tenemos que depender de los repartos que hagan las comunidades autónomas y a su vez las comunidades autónomas tienen que depender de los repartos que haga el Estado. Mire usted, no, los ayuntamientos somos donde nos tocan la puerta a los vecinos cuando tienen un problema. Y ese vecino no sabe si la competencia es estatal, es autonómica o es local. Viene a tocarnos, ¿no les pasan a ustedes, a todos? Yo hay noches que llego a las 11 de la noche a mi casa y tengo gente en la puerta porque no han querido subir. Cuando subo a mi mujer, la cara de ella. Pero es así, nos sienten útiles a la política municipal. Por eso creo en la política municipal y todos los que estamos aquí, yo creo que los que no creen deberían de creer, más que pensar de llevarse un sueldo a sus casas. Los que no lo necesitamos para vivir, podemos hablar con libertad de estas cuestiones, ¿no? Así que, señor Sánchez, señora alcaldesa, de Ciudadanos le vamos a votar, y le vamos a votar que sí. Pero esta moción, de verdad, creo que no es nada oportunista, creo que es el momento de hacerla. Creo que deberíamos de hacerla también a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene competencias trasladadas de las comunidades autónomas que deberíamos de tenerlas en los ayuntamientos y creo que es lo que les faltaría completar a esto y si tienen a bien de poner la adenda como tal, porque da igual quién gobierne, lo importante es Almería y los almerienses, que es lo que tenemos que defender desde este salón de pleno y desde esta casa. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor Cazorla. Señora Valverde. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Sánchez, ¿qué hay ustedes en contradicción cuando nos presenta esta moción aquí al Pleno del Ayuntamiento de Almería? Y le digo esto porque caen en contradicción porque es una iniciativa similar a la que ustedes nos presentan aquí hoy, presentaron mis compañeros de Diputación en el plenario de esa entidad allá por diciembre del año pasado y donde ustedes, bueno, sus compañeros, votaron que no. No sé, a mí me parece una incongruencia, ¿verdad? Pero no importa, ya que no lo han presentado, pues vamos al debate. Miren, ustedes, las señoras del Partido Popular, en muchas ocasiones han manifestado que el Gobierno de España no ha dado nada al ayuntamiento. Pues bien, aquí tenemos tres ejemplos muy claros y además que suman en torno a 10 millones de euros. Ejemplos de lo que ha recibido el Ayuntamiento de Almería. 7,5 millones de euros en los fondos de transformación, recuperación y resiliencia. 1,8 millones para el transporte público. 250.000 euros para la agenda urbana. Pero además, si se analizan los datos que están aportados por el Ministerio de Hacienda, en el año 2022 el Ayuntamiento de Almería recibió 54 millones de euros de la Hacienda Estatal, importe de los impuestos cedidos y del Fondo Complementario de Financiación. La Junta de Andalucía, que ustedes dirigen, ha recibido en lo que va de año 15.500 millones de euros del Gobierno de España, 980 millones más que en el año pasado. Y todo esto mientras ustedes en la Junta de Andalucía perdonan impuestos al 0,2% de la población andaluza más rica. Sí, reducen los impuestos a los más ricos, impuestos que tienen que ir para la sanidad pública, para la educación pública, para la dependencia y que lo que van a hacer es que con esta reducción pues que lo tengamos que financiar los que menos tienen. Los gobiernos municipales del Partido Popular en los ayuntamientos en estos últimos 20 años
nos ha costado al almeriense más de 70 millones en condena de los tribunales. A ustedes les gusta decir que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los almerienses. Pues bien, ustedes se han superado hoy. No solo le han metido la mano en el bolsillo a los almerienses, sino que luego lo han destinado a pagar en tribunales las consecuencias de su torpe e inútil gestión. Pero no les basta a ustedes que tengamos que pagar sus condenas, sino que como contribuyentes también tenemos que soportar su negligente gestión. Por ejemplo, el año pasado dejaron sin invertir 34 millones de euros. Dejaron que un colegio privado, el Liceo, acumulara una deuda de casi 1 millón de euros con su complicidad. Y han mirado para otro lado cuando una empresa que gestiona los parkings públicos acumula en una década 800.000 euros en canon sin abonar. Por tanto, señora del Partido Popular, si el ayuntamiento tiene apuros para pagar la factura de la luz o el agua, no es culpa del Gobierno de España, sino por la irresponsable gestión que este equipo de Gobierno, ustedes, están haciendo. Solo en limpieza, zonas verdes, basura, agua y transporte, ustedes ponen anualmente en manos de la empresa más de un tercio del presupuesto para que los almerienses reciban a cambio una ciudad sucia y con unos servicios muy deficientes. Ante esto, el Gobierno de España sube las pensiones, sube el salario mínimo, incentiva los contratos indefinidos, ayuda a los trabajadores con los ERTE, a las empresas con ayudas directas y créditos, sube las becas, ayuda al alquiler, bonifica la gasolina, bonifica el transporte, pone tope a la factura de la luz y del gas. Por tanto, le pido a los señores del Partido Popular que deje de malmeter y de confundir a los ciudadanos. Permítanse por una vez ser leales con el Gobierno de España. Y preocúpese por ser mucho más eficiente en la gestión del dinero público que ustedes manejan, que es el dinero de todos los almerienses. Y aclárese de una vez que no se puede ir alardeando de ser el ayuntamiento más solvente y a la vez pedir ayuda para afrontar el incremento del gasto, de ese gasto corriente que es motivado por la subida del coste de la energía. Un coste de la energía que, como todos sabemos, viene producido por esa guerra que tenemos en las puertas de Europa, la guerra de Putin, y que lo estamos sufriendo todos los países europeos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Valverde. Señor Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Mire, me quedo con el final, señora Valverde. Sean ustedes leales con el Gobierno de España. Yo no voy a ser leal con el Gobierno de España. Voy a ser leal con los almerienses. Y le pido que ustedes hagan lo mismo. Ustedes, una vez más, anteponen al PSOE antes que a Almería. Y ustedes votan en contra de que venga dinero a la ciudad de Almería. Y en este mismo salón de plenos, cuando ustedes han presentado mociones pidiéndole al Gobierno de España, cuando lo gobernaba el señor Rajoy, que invirtiera más en Almería, que hubiera fondos para Almería, etcétera, etcétera, no encontrará ni una sola moción que el PP haya votado en contra. Nosotros votábamos a favor de que se le exigiera al Gobierno de Rajoy. ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros somos leales a los almerienses. Y ustedes son leales al señor Sánchez. Esa es la diferencia. Afortunadamente, por su hecho, los conoceréis. Y en Almería les conocen. Y les conocen muy bien. En Andalucía han tardado un poco más en conocerlos. Pero ya también los conocen. Y lo han conocido muy bien. Mire, incongruencia es pedir que se compre un campo de fútbol. Que se den ayuda a los comercios. Que no se actualicen los precios del IPC. Que no se suban las tasas. Que no se suban los impuestos. Es decir, todo lo que a cualquier político le gustaría prometer. Pero, oiga, ¿con qué pagamos toda la fiesta? Porque la fiesta hay que pagarla. Y fíjese, lo he dicho antes, yo no estoy diciendo que el Gobierno deje de hacer algo para que se lo dé a los ayuntamientos. Lo que digo es que como va a recaudar 40.000 millones de euros más que no estaba previsto, a base de freírnos a IVA, a base de pagar más combustible, a base de pagar más luz, a base de inflar a los autónomos con los impuestos, a base de todo eso, como el Gobierno va a recaudar más, destinen una pequeña parte a los ayuntamientos para que mantengamos los servicios públicos. Claro que el ayuntamiento está saneado, por supuesto que sí, pero lo que no vamos a hacer es hacer lo que hicieron ustedes, tirarlo por la borda, buscarle la ruina al Ayuntamiento de Almería como ustedes lo hicieron. Ustedes arruinaron al Ayuntamiento de Almería. Lo arruinaron por completo y eso es lo que no podemos hacer. Y ante ese horizonte hay que empezar a tomar medidas ya. Y lo único que pedimos es que al Gobierno de la gente, ese Gobierno de la gente, el suyo, se acuerde de la gente, en este caso, de los almerienses, y que sean leales a los almerienses, no al Gobierno de España. Miren, hablaba Vox de la plusvalía. Yo solamente me quedo, no está ahora mismo el señor Rojas, solamente me quedo con un anuncio, el que se ha conocido hoy, que el Gobierno de España va a subir hasta el 50% la plusvalía.
otro palo más en la rueda de los impuestos para los almerienses también. Y cierro con la señora Mateo. Decía la señora Mateo, es que ustedes a la mínima le piden al Gobierno, a la mínima, porque la situación que tenemos actualmente es nada, es mínima. Es decir, la situación que viven las familias, claro, eso cuando se ganan varios miles de euros al mes y se tienen 40.000 euros en el banco, pues uno lo soporta. Vaya concluyendo, señor. Uno lo soporta, pero las familias en España no pueden soportar ninguna presión más. Termino, señora alcaldesa. Yo sé que a ustedes no les salen las cuentas, afortunadamente, como he dicho, a los andaluces sí les salen las cuentas. En Andalucía, bajando el impuesto de sucesiones y donaciones, de cada euro que hemos bajado en esa recaudación, hemos aumentado 4 euros en el IRPF. Eso no es hacer cuenta, eso es irse a la liquidación de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Lean, sumen y resten y así les saldrá. Vaya concluyendo, señor Sánchez. Muchísimas gracias. Pues nada, vamos a proceder a votar la moción. Sí, comienza la votación. Concluye con el resultado de 16 votos a favor, 10 votos en contra y una abstención. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos a la siguiente moción, que también es del Grupo Municipal Socialista y la defiende la señora Valverde. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, decirles que el sector servicios, que es donde está enmarcado el comercio y la hostelería, es uno de los pilares económicos de nuestra capital, junto con la agricultura y el turismo, bueno, es una cuestión que es conocida por todos. Quienes se dedican a la actividad comercial y hostelería generan empleo y además hacen crecer nuestra ciudad, porque aportan dinamismo, contribuyen a fijar la población en el territorio y la llenan de vida sus calles. En los últimos años se han enfrentado a todo tipo de dificultades, la pandemia, la evolución de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de consumo, la creación del nuevo centro comercial Torre Cárdenas y ahora las consecuencias de la guerra de Putin y la inflación. Otro obstáculo con el que se encuentra la actividad comercial es la ejecución de obras públicas municipales en vías y plazas con importante actividad comercial. Un daño que se produce porque las obras se dilatan más allá del plazo previsto o porque en su planificación y desarrollo pues no se contemplan medidas que reduzcan los efectos no deseados de pérdidas de clientes y de reducción de facturación en los establecimientos afectados. En los últimos años, por esa falta de previsión, de planificación, coordinación en las obras municipales, así como de la participación vecinal y de los propios comerciantes a la hora de llevarse a cabo, se han visto afectadas numerosos establecimientos, tanto de hostelería como pequeños comercios, que se han visto abocados, incluso algunos de ellos, a cerrar. Lamentablemente, en la calle Arte de Arco y la calle Santiago hemos visto varios ejemplos de lo que para el pequeño comercio supone sufrir unas obras que se eternizan en el tiempo. En una reciente visita que hemos realizado a los establecimientos de la Avenida Blas Infante, los comerciantes nos han trasladado y nos han comentado la importante bajada de ingresos que para ellos está suponiendo el hecho de que esta calle esté cortada por obra y están muy preocupados porque auguran peores consecuencias para la campaña de Navidad, puesto que la obra, según el contrato, se va a extender mucho más allá de esa fecha. Ante esta situación, desde el Partido Socialista creemos que el Ayuntamiento tiene obligación de actuar con la herramienta de que dispone para respaldar la actividad comercial en nuestra ciudad. Y por ese motivo es necesario que se ponga a disposición tanto del pequeño comercio como para la hostelería afectada por las obras municipales alguna ayuda en forma de subvención directa o a través de bonificaciones en las tasas o impuestos municipales, impuestos que pagan anualmente, como son el IVA, la tasa de reserva de espacios, la recogida de basura. Con esta moción lo que queremos desde el Grupo Socialista es pedir que desde el Ayuntamiento se le ayude a estos establecimientos que están afectados por obras que realmente ellos no han generado, bien, como les decía, a través de esas bonificaciones o bien de la puesta en marcha de ayuda directa. Es para lo que presentamos esta iniciativa, para que el resto de los grupos políticos pues, nos la apoyen y podamos así paliar los efectos que están sufriendo estos pequeños empresarios que día a día les cuesta hacer subir la persiana. Gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señora Valverde. Iniciamos el debate. Señora Mateos. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, la realidad que plantea aquí el Grupo Municipal Socialista a nuestro ojo es de justicia. Los pequeños comercios de nuestra ciudad no solo han tenido que atravesar una crisis sanitaria, que también ha sido económica, que ha afectado a sus bolsillos y a los de todos, sino que también tienen que aguantar ruido, bajada de ingresos, polvo constante y las molestias que toda obra pública
pues lleva intrínseca. Como le he comentado antes, señores del equipo de gobierno, a veces me pregunto que quién está, quién maneja, si es que tienen a alguien al volante de esas obras que se ejecutan, porque, como he dicho antes, en este mismo pleno, parece que en algunos casos hayan contratado a Pepe Gotera y Otilio, porque no solo se eternizan las obras, sino que además las tienen que rehacer hasta dos y tres veces algunos tramos, como son los de la nueva canalización del agua. A vista está el tramo de calle Pilarica con calle Italia. No os niegue con la cabeza, señora Labella, porque es que eso nos lo dicen los propios vecinos, y cómo dejan el asfalto tras esa obra, que aún revienta amortiguadores. Eso es para hacérselo mirar un poquillo. Luego está el tema de la movilidad, señora García Lorca, o más bien la falta de ella, que se deriva de la obra. Calles que se cortan y que no están debidamente señalizadas o anunciadas, con el consiguiente rodeo kilométrico que en ocasiones tienen que hacer los vecinos y vecinas de Almería para poder llegar a su destino. De verdad, no sé si es que ustedes no circulan por la ciudad, tienen la capacidad de teletransportarse, que oiga, a ver si me dicen cómo, pero o es que no le importa un pimiento realmente. Pero es muy molesto circular por Almería cuando están todas las calles levantadas. Polvo, ruido, rodeos de media hora, atascos y, como en este caso, como bien trae el Grupo Socialista a debate, pues la merma de ingresos de los comercios, en los que tienen su comercio, su negocio, su bar o lo que sea, en una calle que lleva meses levantada y a la que no se puede acceder, y por lo tanto pues están viendo mermada también su propia economía y su negocio, pues incluso en algunas ocasiones tiene que echar la persiana. Que ojo, aquí no quiero yo, que a veces parece, yo creo que hablo bastante claro cuando hablo en este pleno, pero yo no sé la capacidad que tienen algunos concejales de este plenario de darle la vuelta a la tortilla y coger y salir por petenera de algo que yo creo que digo que es A, B o C. O sea, no, yo no ando con medias tintas ni con segundas intenciones, no hablo con segundas intenciones. Y tienen una capacidad increíble de retorcer mis palabras para hacer ver que yo digo algo que no he dicho en ningún momento. Pero bueno, eso es harina de otro costal, o como sea el refrán, que ahora mismo estoy un poquillo espesa y tienen que disculparme. Pero bueno, yendo a lo que nos compete, todos celebramos que en Almería, y por eso he hecho este hincapié, que en Almería crezca, mejore, evolucione y mire al futuro, y haya inversiones y haya obras. Eso lo celebramos. Lo digo para que no retuerzan mis palabras y salten por petenera. Todos lo celebramos, pero es que, vamos, a nuestros ojos las cosas se tienen que hacer con planificación, señores del equipo de gobierno. Planificación, que es que parece que ustedes no planifican. No planifican, y esto no es algo que sea una percepción mía que yo me invente o que nos inventemos los concejales de la oposición. Es que nos lo traslada la propia ciudadanía. Nos lo traslada la propia ciudadanía. Por eso no entiendo cómo ustedes siguen sacando pecho de su gestión cuando a vista está y a todas luces que no lo están haciendo precisamente bien. Y nuestra labor como concejales de la oposición pues darle su toquecillo de atención para que se pongan las pilas, porque ustedes son los que gobiernan y nosotros somos los que fiscalizamos su gestión. Pero bueno, no queramos pensar, o no quiera pensar yo, que ustedes también, y ahora por eso tenemos tu Almería levantada, han pisado el acelerador de la inversión en obra pública porque tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. A mí no me gusta ser más pensar, la verdad. Pero como viene mayo dentro de poco, pues algunos también nos trasladan que aquí se levanta Almería cada 4 años y justo se terminan las obras coincidiendo con el periodo preelectoral o electoral. Desde aquí adelantarle al Grupo Socialista que van a contar con mi apoyo, que nosotros como concejales, repito, como ya he dicho en más de una ocasión, en este ayuntamiento estamos para servir al ciudadano de nuestra ciudad, aunque a algunos se le olvide. Y si, señores del equipo de gobierno, por culpa de nuestra acción o falta de ella como servidores públicos, se les merma el bolsillo o la tranquilidad a los almerienses y esta se ve resentida, igual habrá que compensarles o recompensarles de alguna manera. Que para cobrar la oficina de gestión tributaria es muy rápida, pero para devolver las tasas debidamente incobradas pues tardan sus mesecicos, y esto también lo denuncian los propios vecinos.
Así que nada más que añadir por mi parte, salvo volverle a decir que se apliquen el cuento, señores del PP, que aún tienen ustedes unos meses al frente del consistorio y que a ver si de una vez por todas empiezan a gobernar para la mayoría. Nada más por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Mateos. Señor Pérez de la Blanca. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, por mi parte voy a tratar de ser breve. Yo sinceramente dudo no solo de la legalidad de su moción, sino también de la viabilidad de su propuesta, por aquello de la complejidad que tiene el probar, el acreditar el perjuicio que han sufrido de forma efectiva estos pequeños comerciantes. Yo no sé cómo pretenden ustedes llevarlo a cabo. Y si, vamos, haciendo una regla de tres, de la misma manera que ayudamos a aquellos que sufren obra, que es cierto que pueden sufrir un perjuicio, eso es cierto. También aquellos que no se han visto beneficiados por estas obras, porque al fin y al cabo estas terminan y supone un beneficio para los comerciantes, podrán exigir, terminadas las obras, que se le aumenten las tasas, ¿no?, a estos señores, digo yo, por la misma regla de tres. Entonces, yo creo, sinceramente, que su propuesta no se ajusta mucho a la legalidad y tampoco en términos de viabilidad. Tampoco, y por no ser reiterativo, apuntan ustedes cuantía alguna. No lo apuntan. ¿Qué tipo de ayudas son las que ustedes proponen dar a estos comerciantes? Y por último, en aras de la brevedad, insisto, hombre, yo no le voy a dar la oportunidad a un grupo de disponer del dinero de los almerienses cuando en dos mociones, una sobre los indultos y otra sobre solicitud de fondos para soportar el incremento del IPC, se han negado en ambas dos a la posibilidad de que nuestros vecinos se vieran beneficiados. Una con la restitución de todas esas ayudas defraudadas y otra con la constitución de ese fondo para soportar, insisto, esa subida del IPC. Por tanto, a aquellos que se oponen sistemáticamente a un beneficio a nuestros vecinos, yo no les voy a dar el placer, la satisfacción de que puedan disponer arbitrariamente o a su gusto del dinero de los propios almerienses. Por tanto, mi voto en este sentido será en contra. Gracias, señora Vázquez. Muchas gracias, señor Pérez de la Blanca. Señor Rojas. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Vaya por delante que nosotros podemos estar de acuerdo parcialmente con esta moción, señora Valverde. Pero es verdad que cuando ustedes vienen con esta moción, que quieren ayudar al comercio, a las pymes de nuestra ciudad, que se ven afectadas, en este caso, por las obras que se acometen, ayudar a las empresas y a las pymes. Deberían de ser un poco menos cínicos en lo político y ser menos hipócritas cuando dicen de que quieren ayudar a los comercios y a las pymes de esta ciudad. Máxime porque nosotros, cuando creemos algo, da igual que venga del grupo del grupo político que venga, si creemos que con esto podemos ayudar a los ciudadanos de esta ciudad. Pero claro, es que el mes pasado nosotros traemos también una iniciativa, señor Díaz, en la que pedíamos ayudar a los comercios a la transformación energética, ¿verdad, señor Díaz? Y ustedes vienen con el gran argumento de algún error de redacción, convertir esa excepción en la norma para no apoyar la moción. Hablas de fanatismo climático, hablas de ultraderecha, en fin, los clichés clásicos que ustedes suelen utilizar, todo para no aprobar ni apoyar una moción que era para ayudar a nuestras pymes y a nuestros comercios en nuestra ciudad de Almería. Por tanto, vamos a ser consecuentes con lo que pregonamos. Y dicho esto, más que una moción, hacen ustedes un ejercicio práctico de lo que es la política miope, señora del grupo del Partido Socialista. ¿Y por qué miope? Porque es cierto que han visto, que se ha visto como el pequeño comercio y la hostelería, pues se ha visto en una situación en la que tenemos que protegerlo y tenemos que fomentar las ayudas y medidas de activación de un sector que se ha visto muy perjudicado en una larga crisis sanitaria. Y la realidad también es que parte de esta ciudad se está quedando desierta comercialmente, en la que ustedes, sus siglas políticas, desde otras administraciones, en este caso la Junta de Andalucía, tienen parte de responsabilidad en ese desierto comercial. Por tanto, como le he dicho antes, deberían ser algo más consecuentes con lo que hacen. Es verdad que este ayuntamiento en esta legislatura no ha tenido muy claro qué hacer con el comercio de nuestra ciudad y la situación tan complicada que está viviendo cada día nuestros comerciantes y nuestras pequeñas
empresas, pero es más cierto también que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha ayudado a la economía de las pymes y de la hostelería en este país y tampoco en Almería. Lo que tenía que haber sido una compensación general a nuestras pymes por haberle obligado a cerrar durante la crisis sanitaria el estado de alarma ilegal, como se ha demostrado recientemente, y condenar a muchas empresas a la desaparición. Por tanto, ya le he dicho que todo por nuestra parte, que sea ayudar a las pequeñas empresas, a las pymes, a los comercios, nos encontrarán de su lado, siempre que esa iniciativa sea viable y sea posible de realizarse. Pero, como le he dicho antes, sean algo más consecuentes y con lo que hacen, con lo que apoyan y con lo que traen también otros grupos políticos que pueden ser en beneficio de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rojas. Señor Cazorla. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo aquí, la verdad es que me ponen ustedes en una tesitura importante. Y me ponen en una tesitura importante porque, por un lado, en el fondo de la moción, señora Valverde, estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo hemos hablado en otras mociones que se han discutido aquí y que ustedes han apoyado y que nosotros le hemos apoyado. Mociones que vinieron a consecuencia de la obra de todo lo que sufrieron los comerciantes de la escuela de la calle Artés de Arcos, conjuntamente con la calle Santiago. En la calle Santiago cerraron muchos negocios a finales del año 2000, que fueron preparadas esas obras también para las elecciones del 2019. Aquí, casualmente, se preparan a ese tiempo, son coincidentes, no es que digamos que son coincidentes en el tiempo. Pero eso conllevó a hacer aquella fuentecita, que está muy bien, tiene unos chorros muy bonitos y está muy bien. Los vecinos, los que son de la cuerda, lo aplauden. La mayoría dicen que eso allí para qué hacía falta. Lo digo porque vivo allí, porque vivo en Blas Infante. Lo vivo porque soporto día a día las quejas de los vecinos. Lo vivo porque ya no es que soporte el polvo, las obras son incómodas y hay que aguantarse, porque luego los beneficios es para todos. Estupendo. Esa obra en sí, pues yo que estoy al habla directamente, he estado hablando con Ana varias veces, he estado con la dirección de la obra, he estado con los propios directores en varias ocasiones y la verdad que han atendido muchas de las cosas que los vecinos pues se le ha dicho. Ahora están haciendo una cosa que es un horror, señora Martínez La Bella, y se lo digo, no hemos tenido ocasión de hablar, pero se lo voy a decir aquí público, da igual. Es un horror que se haya elegido una losa para poder actuar en una zona que es común, que es de los vecinos, que son los soportales, por hacerle un poco sana a los vecinos, yo no lo veo mal, es dinero público, pero que se está haciendo ahí en una zona que es común y que, habiendo un escalón como hay, no hubiéramos ahorrado una rampa que estorba más que una avispa en un ojo, en medio de la calle, y haber quitado la losa, que hubiéramos ganado 8 centímetros entre el hormigón y la losa, y no haber lijado la losa antigua que lleva 40 años puesta y haber puesto un grés que tiene otros 4 o 5 centímetros. Hemos aumentado el escalón y al mismo tiempo creo que no estamos dándole una buena solución. Ante cualquier golpe, un grés pues romperá y aparte que mancha. Ya hay un bar ahí, que el antiguo Loro, que lo puede ver cualquier día, nos acercamos y lo ve. No creo que sea acertado lo que están haciendo. Se lo digo ahí porque es el primer tramo que están haciendo de los soportales. Y luego, por cierto, estoy esperando también el tema de las conexiones directamente con el agua potable a las viviendas, que la íbamos a pagar los vecinos, y si están haciendo eso, ¿qué vamos a hacer luego? ¿Romper las losas? Recuerda, ¿no?, que quedamos en que nos pasaría el presupuesto y que lo hablaríamos y que se hablaría. No se ha hablado tampoco. ¿Vamos a romper algo que ya se está haciendo? Se lo hemos dicho yo como presidente de las comunidades allí, de las dos, se lo he dicho directamente al jefe de obra, pero dice que él no sabe nada. Bueno, es que esto fue ayer, No es, se lo digo, es casual, pero fue ayer. Con lo cual, la obra, bueno, se está haciendo una obra que de todo es conocido, que creo que hay muchos más sitios en la ciudad que eran más necesarios que allí, y es mi calle, pero me da igual. Así opinamos mayoritariamente, pero bueno, ya que se está haciendo, pues hagámoslo bien y no perjudiquemos. Los comercios se sienten muy perjudicados, usted se ha reunido con muchas veces y varias veces con ellos, y es cierto que se sienten muy perjudicados.
y se sienten muy perjudicados y temen. Ya hay, por ejemplo, heladería que no han abierto este verano, que es la heladería de la Flor de Valencia, que lleva allí más de 30 años. Hay comercios que están pensando, ya han cerrado algunos comercios, ya han cerrado. Y espero y deseo, que es el temor que tenemos en esa calle, una calle muy comercial, una calle muy transitada, que no nos ocurra como la calle Santiago, que han cerrado muchos comercios y que nunca más han vuelto a abrir. Todo por no cumplir los plazos. Y es ahí en los plazos, señora Valverde y señores del Partido Popular, señores de Vox, señores no adscritos, donde desde Ciudadanos dijimos sí a aquella moción. En esos casos en los que se ven perjudicados los vecinos por un incumplimiento en las fechas de la elaboración de la obra, es donde hay que penalizar. ¿Quién tiene que pagar eso? Pues, por supuesto, el ayuntamiento, que está ahí. Pero el ayuntamiento, en todos los pliegos, podría ponerle una cláusula directamente a los adjudicatarios para que, si incumplen los plazos, que esas indemnizaciones lo paguen. Es muy simple. No tiene más vuelta de hoja. Y es tan simple como lo que le estamos diciendo. Los vecinos estarían contentos, el ayuntamiento contento, y los licitadores, los adjudicatarios, ya se darían pataditas en el trasero por terminar a tiempo, porque les va a costar del bolsillo. De esta manera no, de esta manera, bueno, si no hago tal, si no una prórroga, si no, no se preocupe, total, vamos a ir dando vueltas para que la señora alcaldesa vaya a cortar la cinta en el mes de marzo, en el mes de abril. Que yo no creo que sea ese el objetivo, no lo creo, de verdad. Pero verá cómo iremos dando vueltas para que entre enero, febrero, marzo, más o menos, abril, vayan a hacer la lista y bueno. Una pena, de verdad, señora alcaldesa, una auténtica pena que enfoquemos la gestión pública pensando en una urna electoral. Son siete, ¿no? Perdón. Que la he visto preparada para cortarme, ¿no? No. De verdad que siento pena y siento mucha pena que sigamos haciendo esto. Esto yo lo he dicho ya aquí muchas veces, creo que en los últimos 20 años más o menos que llevamos, vamos, los años que hemos llevado, digo, en los últimos 20 años lo he oído aquí muchísimas veces y nadie hace nada, nadie hace nada. Debemos de convertirnos en gestores de lo público, en gestores que piensan en la ciudadanía antes de pensar en los votos y en los sillones y quizás seríamos más creíbles para toda la ciudadanía, para los que no han votado y para los que no nos han votado por si mañana dicen de votarnos, porque de esta manera tampoco somos creíbles. Por lo tanto, señores del Partido Socialista, le vamos a votar que sí, como no puede ser de otra forma, pero de verdad les pido un poco de congruencia también por todo lo que he hablado aquí. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. Señor Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Fíjese, señores del Partido Socialista, qué fácil lo hubiesen tenido si en el punto anterior hubieran votado a favor de que lleguen fondos al ayuntamiento para ahora poder pagar todo eso que ustedes quieren con los fondos que pedimos. Pero no, el Partido Socialista, que ahora ya no es de izquierda, hoy va a votar a favor de darle dinero a las empresas privadas y en contra de que llegue el dinero a los servicios públicos. Señora Valverde, por favor, se lo pido, no cambie usted de rumbo. Va usted muy bien, francamente bien. Miren, no sé el Partido Socialista si se acordará, quizás se acuerde, de un agujero que unos señores hicieron hace unos años en Obispo Orberá. Era un agujero muy grande. Aquello sí llevó a la ruina a muchos comerciantes. El Partido Popular llevó una moción al Pleno del Ayuntamiento pidiendo que de alguna manera se le ayudara económicamente a esos negocios. Esa moción nunca fue debatida en pleno porque directamente el ayuntamiento, el equipo de gobierno, dijo que era ilegal y no se llegó a votar. La ley no ha cambiado, por cierto, pero aquí estamos debatiendo. La izquierda. Nos trae el partido del gobierno de la gente esta medida, nos dicen de dónde lo saquemos, porque ahora es muy fácil venir a pedir dinero, pero no de dónde lo saquemos. Yo me he traído aquí un listado de cosas curiosas donde podríamos recortar, seguro que van a estar de acuerdo conmigo, para poder darle dinero a los comerciantes. Por ejemplo, de la subida del 4% del sueldo del presidente, que se ha subido el sueldo del 4%, y él y todo su gobierno. De los 1.839 asesores que tiene el señor Pedro Sánchez. De reducir el gobierno más extenso de la historia de la democracia con 22 ministerios. De rebajar la presión fiscal a los autónomos. Eso sí es ayudar a los autónomos. Una presión fiscal que está en el 39%.
En Alemania está en un 35% y en Portugal un 36%. Aquí ya en un 39%. De la subida de la luz. ¿Saben ustedes que un comercio medio de entre 50 y 100 metros la luz suponía un 6% de sus costes y hoy supone un 35% de sus costes? Eso sería ayudar a los comerciantes. Miren, le he traído cuatro recibos de luz que me han facilitado cuatro personas en Almería. Un comercio de Reyes Católicos. Consumo de la luz, 539 euros. El pago del tope del gas, perdón, recibo de la luz, 1.005 euros. El tope del gas, 539 euros. Un negocio en Reyes Católicos. Está pagando más por el tope del gas que de consumo. Una señora de 74 años que es viuda, vive sola en el barrio de Los Molinos. 35 euros de consumo y está pagando 41 euros más de lo que consume por el invento del señor Sánchez del tope del gas. Hablan de Artes de Arco. ¡Qué alegría! Un bar de la calle Artes de Arco. 11.786 euros de factura de luz, de los cuales 6.000 es el consumo y el resto impuestos. El doble de lo que venía pagando, por cierto, hace un año. Un hotel en Almería, en El Toyo, factura de la luz 111.000 euros. 111.000 euros, de los cuales el tope del gas son 33.000 euros. Un 30% el invento del señor Sánchez. Fíjense si tienen ustedes para margen para ayudar a los comercios. Miren, este ayuntamiento ya hace sus labores. Somos la tercera ciudad en el ranking nacional con menos presión fiscal. Estamos un solo punto y medio de la ciudad con menos presión fiscal. Tenemos el recibo más barato de la basura de la provincia y uno de los más baratos de España. Tenemos el IBI más barato que Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y un larguísimo etcétera. Tenemos el impuesto a actividad económica, la tercera ciudad más barata de España. El ICIO, los sextos más baratos de España. Mantenemos las tasas sin tocar desde hace ya años y años, solamente la actualización de IPC. Hemos estado del lado de los comercios y de los hosteleros, sobre todo también, en la larga travesía del COVID, porque cuando ellos estaban cerrados, nosotros hicimos una modificación presupuestaria para poner en marcha el Plan Reactiva 20 y el Plan Reactiva 21, y ustedes lo recordarán. Eliminamos plazos, pospusimos el pago de tasa, se ayudó para que las terrazas no pagaran ni un solo céntimo, mientras lo único que hizo el Gobierno de España fue seguir cobrándole los autónomos. No le perdonaron ni un solo día, incluso cuando ellos tuvieron dos meses con sus negocios cerrados. Siguieron pagando los autónomos. Y ahora vienen a decir que sea el ayuntamiento el que pague lo que ustedes quieren que pague. Miren, en este ayuntamiento existía una cosa que se llamaban las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales que estaban con el Partido Socialista en el Gobierno. Y eso era que cuando el ayuntamiento hacía una obra, el coste de la obra se repartía entre ayuntamiento y propietarios de la calle. Y llegó el Partido Popular y lo eliminó. Esos son hechos reales para ayudar a los comercios. Y termino, me he reservado dos minutos. Hace dos o tres mociones, la señora Herrera me interpelaba sabiendo que yo no le podía contestar porque no tenía turno de palabra sobre lo ocurrido en la Diputación. Hablaba del caso Mascarilla. Miren, la realidad de todo, señora Herrera, es que aquí hay 10 condenados por robar dinero en la Diputación de Almería y fue bajo el Gobierno del Partido Socialista. Que la UDEF encontró 1.126 facturas falsas, acreditadas por la UDEF. 1.126 facturas falsas. Hablaban de la factura en un cajón. Había 6 millones de euros en factura en un cajón que se tuvo que reconocer, por cierto, el crédito de manera extrajudicial. Eso que a ustedes le horroriza. 6 millones de euros en los cajones. Yo solamente le reto a una cosa. Díganme ustedes una sola factura del Gobierno del señor García Molina que sea falsa. Una. O díganme un miembro del equipo de Gobierno del señor García Molina que esté condenado o tenga el juicio oral. Porque ustedes han hablado de imputado, claro que sí. Pero fíjense qué curioso. ¿Piensan ustedes que estar imputado le inhabilita para trabajar en un ejercicio de cargo público? Les pregunto, ¿le inhabilita? ¿Les inhabilita? No me contestan. ¿Saben ustedes por qué no me contestan? Porque el portavoz del Partido Socialista en la Diputación está imputado. Y tiene juicio oral el próximo 23 de enero a las 10 de la mañana. Tiene juicio su portavoz, al que está al servicio, por cierto, la señora Aguilar. Y ustedes tuvieron una asesora en la Diputación que, a través del caso Factura,
estuvo imputada y se la llevaron al grupo municipal socialista a trabajar. ¿Y sabe lo que le digo? Que hizo usted muy bien, porque luego le levantaron la imputación, porque la imputación es una garantía procesal. Por favor, háganselo mirar, la misma vara de medir para todos, y sean, por favor, más serios a la hora de hablar. Porque aquí la única vergüenza que hay a la hora de gestionar y de casos de corrupción en Almería fue lo que hicieron ustedes en la Diputación. Vaya concluyendo, fue caso señor Sánchez. Nacional, termino, señora alcaldesa, caso nacional durante días y días y días a nivel nacional en portada y en telediario. Por cierto, con un vicepresidente que a día de hoy sigue en la cárcel. Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor Sánchez. Por concluir, señora Valverde. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Cazorla, es verdad, se han traído muchísimas iniciativas de este tipo para ayudar al pequeño comercio que se ve afectado por obras municipales, obras que no provocan los empresarios, sino que son producidas por el propio ayuntamiento. Y es verdad que no se ha hecho nada al día de hoy, pese a haberlo apoyado por unanimidad de todos los grupos. Así que el equipo de gobierno, aquí lo único que vamos es a la foto, al postureo y a lo que da de rentabilidad política. Esto no a realmente a solucionar ese problema real que está padeciendo y que tiene pequeños empresarios, pequeños autónomos en nuestra ciudad, que se ve mermada su ingreso a consecuencia de la obra, porque está muy claro, señor Sánchez, si los clientes no entran en los establecimientos que hay en la calle Blas Infante, no es por un problema del empresario, sino por las obras municipales que tienen la puerta de su establecimiento. Y eso es donde tenemos nosotros que poner el foco y en donde buscar solución. Déjese ustedes de historia de pleistoceno, que si obra de obispo verá, que si de acuerdo, vamos. Ustedes llevan 20 años gobernando aquí en este ayuntamiento y realmente se sale siempre por la tangente buscándose argumentos que nada tienen que ver con el debate que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Y no hay ningún problema sobre ninguna duda sobre la viabilidad de esta propuesta que presentamos, porque hay ayuntamientos del mismo color político que ustedes que lo están realizando, ayuntamientos como Ceuta, Madrid, Zaragoza, Sevilla, lo están haciendo. Entonces, por tanto, se pueden hacer. Y además, señora alcaldesa, usted misma en el Free Attraction anunció una serie de beneficios fiscales para las empresas agrícolas. ¿Por qué no se va a poder también de beneficiar fiscalmente a estos pequeños empresarios, pues comercio o estas empresas de hostelería que se ven afectadas por las obras municipales? Yo creo que ya va siendo hora de que de verdad, pongamos, por lo menos que iniciamos un trabajo para dar solución a este problema y tengamos sensibilidad y tengamos empatía con estos pequeños comercios, que es verdad, señor Cazorla, están para cerrar. Y es una pena, porque muchos de ellos son ya establecimientos que llevan muchísimos años y que, por verse en un punto de la ciudad que están en obras, pues bueno, están bastante, bastante preocupados. Vamos a tener un gesto de empatía, señora alcaldesa. Un gesto de empatía con estos pequeños autónomos. Se ven afectados por obras que nosotros producimos, nosotros generamos desde el propio ayuntamiento, y creo que es de justicia que busquemos una solución, bien a través de bonificaciones, bien a través de subvenciones directas, o bien simplemente, como se ha comentado por aquí, ponerlo en los pliegos de contratación, que es las empresas que demoren el pliego de la obra, que supla esas pérdidas, ¿no? De alguna forma hay que buscar una solución. Lo que no es de recibo que miremos para otro lado mientras ellos lo están padeciendo, lo están sufriendo y se ven abocados a tener que cerrar la persiana. Muchas gracias. Y gracias al resto de los grupos que apoyan la iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señora Valverde. Vamos a proceder a votar la votación. ¿Sí? Señora Caldesa, perdón, una cuestión de orden. Yo he planteado el poner que están en los casos que excedan del tiempo de contratación pactada. ¿Lo acepta el Partido Socialista? Lo digo porque es importante a la hora de votar, ¿no? Sí, sí, señor Cazorla, claro que sí. Y además, sí, es que ejemplos tenemos de otros ayuntamientos que se hacen por periodo de tiempo. Uno lo contempla a los que se ven afectados en los primeros 3 meses, otros en 6 meses. O sea, que es cuestión de estudiar la causa. Sí, sí. Es simplemente porque el señor secretario pueda recoger… Para el sentido del voto. Esa adenda in voce, ¿vale? Aceptamos. Hecha por ciudad. Procedemos a votar la moción. Comienza la votación. Vale. Vale, se entiende que el señor Antonio Ruano vota a favor. Serían 13 votos a favor y 14 votos en contra.
Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al punto 27. La moción institucional para promover el autoconsumo y la eficiencia energética en la provincia de Almería. Bien, esta moción es institucional. Se va a votar por unanimidad por todos los grupos. Y damos las gracias al Grupo Ecologista Mediterráneo por la propuesta que se ha elevado al Consejo de Medio Ambiente Municipal. Y les anuncio que en breve verá la luz el primer plan de ahorro energético municipal. Así que esta moción se vota por unanimidad porque es institucional. Gracias, señor secretario. Siguiente punto. Él es el punto 28, declaración institucional para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental 2022. Pues esta moción también es institucional. Así que por unanimidad, ¿no?, por todos los grupos, se ha acordado en Junta de Portavoces. Punto número 29. Son asuntos de urgencia, en secretaría no hay ninguno. Pasamos al punto número 30. Que es dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en los meses de agosto y septiembre de 2022. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención? No, pues pasamos al punto 31. Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el órgano de gestión tributaria correspondientes al mes de agosto de 2022. ¿Alguna intervención a este punto? Sí, señora Aguilar. Gracias, señora alcaldesa. Muy brevemente. Bueno, lo que nos dan cuenta en este punto son los decretos que se han, o las resoluciones, mejor dicho, que se han dictado en el mes de agosto por el órgano de gestión tributaria. Para que los almerienses nos entiendan, el órgano de gestión tributaria, tanto que hablamos de los impuestos y de la recaudación y de las tasas del Ayuntamiento de Almería, es el órgano que se encarga de recaudar todos los ingresos a los almerienses, a los contribuyentes, bueno, pues tanto por los impuestos como por las tasas. Pero también se encarga de responder, contestar y resolver los recursos, las alegaciones, los diferentes escritos por parte de los ciudadanos o contribuyentes, como le he dicho. Vamos a centrarnos en el mes de agosto y ya que usted, señor Carlos Sánchez, ha mencionado la plusvalía, no sé si es que solo sabe mentir o es que no dice una verdad, lo que se ha callado del Gobierno de España es que va a bajar las plusvalías. La plusvalía lo que grava es la transmisión de los bienes inmuebles durante un periodo de tiempo determinado. Es muy corto y muy escaso cuando la transmisión es en un breve plazo de tiempo. Pues el Gobierno de España las va a rebajar en los grandes periodos de tiempo. Eso es bajar el impuesto. ¿Eso no lo ha dicho usted? Bueno, pues concretamente respecto a las resoluciones del mes de agosto, sí queremos hacer mención a dos casos concretos, porque siempre ponemos de manifiesto el retraso que hay en devolverle y contestar a los ciudadanos en el dinero indebidamente cobrado. Me voy a detener en este caso en dos casos porque no ha llamado la atención. De los 813 decretos aproximadamente del mes de agosto, se ha cobrado un dinero a los contribuyentes por doble pago en impuestos y, sobre todo, en la tasa de basura. Y también embargos realizados por error o no justificado. Bueno, en el primer caso, cuando han pagado los contribuyentes por duplicado un impuesto o la tasa, sobre todo de la basura, hay que devolverse, evidentemente, aproximadamente, en los decretos de agosto hay que devolverle unos 40.000 euros, además con el recargo por el tiempo transcurrido. Pero lo que nos llama la atención es que, es verdad que se tiene que cobrar en los diferentes periodos impositivos, pero tardan más de un año y medio, en devolverle ese dinero. Especialmente, en estos casos, es lo que nos ha llamado la atención en el mes de agosto. Y ese mismo importe se da en los embargos que se han realizado o en los importes que se van a devolver con los decretos y las resoluciones del órgano de gestión tributaria durante el mes de agosto, en los embargos por errores o indebidamente realizados. Aquí el importe más o menos aproximado también, unos 40.000 euros, por supuesto, con los intereses, con el recargo de los intereses que hay que darle a los contribuyentes, pero aquí sí el año es todavía mayor. Ya no estamos yendo a cinco o seis años para devolverle el dinero a los contribuyentes. Nosotros queremos también la famosa frase, por supuesto, que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los almerienses. ¿Qué duda cabe? Lo dicen ustedes y tienen que aplicarse con el ejemplo. Pero no quiero dejar pasar
una frase que ha dicho una concejal del grupo del Partido Popular que nada, en nada, favorece a la política, ni de este ayuntamiento ni en general. El dinero de los impuestos está en el bolsillo de Pedro Sánchez. ¿De verdad, señora Cobo? ¿De verdad? ¿De verdad eso es altura de miras política? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Es irresponsable y se desacredita como política decir que el impuesto o el dinero de los impuestos está en el bolsillo de los políticos. Eso no beneficia absolutamente a nadie. Entonces, aplicándole esa misma regla, ¿en qué bolsillo de ustedes está el dinero? Por la basura, por la falta de limpieza, por la falta de mantenimiento, porque concretamente con la limpieza se ha incrementado en 1,5 millones de euros y Almería está más sucia que nunca. Pero volviendo al dinero indebidamente cobrado, que queremos que se le resuelva rápido y la forma más eficiente a los ciudadanos y se le devuelva ese dinero al nuevo concejal de Economía, sí que le decimos que, bueno, que imprima velocidad en la medida de lo posible con el personal con el que cuenta el órgano de gestión tributaria, porque también tiene la dotación del personal, para que contesten a la mayor brevedad posible a los almerienses y, por supuesto, se le devuelva el dinero a los almerienses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aguilar. Señor Sánchez. Sí, señor Aguilar, entiendo que lo que está haciendo usted es una petición, ¿no? No una pregunta, ¿no? Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con lo que dice. Evidentemente, nos gustaría de resolver esos expedientes lo antes posible. Es verdad que habla usted de un expediente de 5 o 6 años, eso es un caso muy extremo, no es lo habitual y lo sabe usted perfectamente, pero es cierto que, lógicamente, esa situación hay que ir resolviéndola progresivamente desde el órgano de gestión tributaria. Mire, respecto a la plusvalía, yo me remito a leerle lo que hoy aparece en prensa. Le voy a leer, si me permite, el periódico El País, que a lo mejor para usted tiene más credibilidad. Los presupuestos de 2023 realizan la primera actualización de coeficientes desde que el nuevo impuesto entró en vigor e incluyen subidas importantes para ventas de inmuebles adquiridos entre 2012 y 2015. Y explica. Así, por ejemplo, un inmueble que se compró en el año 2012 o 2013 que se vende en el 2022, es decir, en un periodo de 8 años, el coeficiente que se le aplica es del 0,10. Si la transacción es en 2023, es decir, ya con los presupuestos generales en vigor, para otro inmueble comprado en esa misma fecha, el coeficiente va a pasar al 0,15. Es decir, supone una subida del 50%. ¿Dónde está ahí la rebaja fiscal, señora Aguilar? Porque yo lo que le estoy leyendo es literalmente lo que dice la nota de prensa. Yo aquí no veo ninguna baja impositiva. Así que, señora Aguilar, pues yo creo que estaremos de acuerdo usted y yo seguramente en que cuanto menos presión fiscal para todos, mejor, ¿no? Bueno, pues péguenle un tironcillo de oreja al señor presidente del Gobierno. Y, por favor, cuando dice usted que se ha alarmado por las palabras que ha dicho la señora Cobo, hombre, que se alarme usted en el mismo pleno en el que ha dicho que hay corrupción y ha incluido a esos funcionarios, porque habla de expedientes, que no lo hace el político, los expedientes lo hace el funcionario, y dice que esos expedientes amparan la corrupción. Por cierto, que ya tengo mensajes de varios funcionarios pidiéndome que le diga, por favor, que le transmitirle su malestar. Pues la verdad es que no creo que sea el mejor ejemplo usted para aquí ser la adalid de la buena actitud en el salón de pleno. Muchas gracias, señora Torres. Muchas gracias, señor Sánchez. No sé si hay alguna segunda intervención. Sí, señora Aguilar. Gracias, alcaldesa. Bueno, pues lo básico de este punto era que resuelvan y devuelvan el dinero a los almerienses lo más rápidamente posible. Pero de lo que se calla, ya que usted ha vuelto a reiterarle de las plusvalías, de lo que se calla es que se rebaja el coeficiente para las ventas, en el caso del impuesto de las plusvalías, por transmisiones de 18, 19, 17 años, que es donde más sube este impuesto. Y ahora voy a centrarme no solo en el tema de la función pública. Yo soy funcionaria de esta casa y ustedes, cada vez que intervengo, aluden a la función pública y defienden a los trabajadores públicos. Y yo soy trabajadora de esta casa, pero aquí estoy como concejal fiscal del Partido Socialista fiscalizando la actuación que ustedes tienen y también, en ocasiones, proponiendo y examinando los expedientes. Si ustedes, no sé si le dicen, señor Sánchez, lo que ustedes le habrán dicho en el WhatsApp, a nosotros
y concretamente a mí, porque usted también debería de saberlo, están hartos, concretamente con los reconocimientos de crédito. Mi actuación aquí es de fiscalización política, política, porque como funcionaria merezco el mismo respeto, la misma protección que el resto de los trabajadores de esta casa. ¿Lo ha entendido, señor Sánchez? Como funcionaria de esta casa. En ningún caso, nunca jamás, ni como auxiliar administrativo, ni como funcionario técnico de Administración General, en ningún caso, ni con el Gobierno del Partido Socialista, ni con Gobierno del Partido Popular, se ha cuestionado ni mi informe, ni mi tacha, ni mi trabajo en el desempeño de mis funciones, ni por parte tampoco, como fiscalizadora ahora de su actividad, por parte de los trabajadores de esta casa. Así que le exijo como funcionaria el mismo respeto que merezco el resto, como el resto de los compañeros, pero aquí, como concejal que estoy, estoy fiscalizando su actividad política, que quede claro. Y cuando hablo de corrupción encubierta es por un abuso extraordinario que ustedes hacen de una figura legalmente prevista, pero abusan en exceso. 1 millón de euros en el 2022 solamente y en la corporación de los 20 años que ustedes llevan igual asciende a más de 10 millones de euros. Sin contrato, que lo dicen los informes de la intervención municipal. Muchas gracias. No quería entrar en este tema porque era dar cuenta de los decretos del órgano de gestión tributaria. Y lo que los almerienses quieren es que se les devuelva el dinero. No ataque más a esta concejal como funcionaria de carrera de esta casa. Y en eso también apelo a la alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aguilar. Señor Sánchez. ¿Me puede usted decir en qué le he atacado yo o le falta el respeto? Cedo el resto de mi turno para que usted me conteste. Señor Aguilar. Le estoy diciendo claro que sí, porque me está queriendo poner en contra de los trabajadores que son mis compañeros como funcionaria. Ya le digo que fiscalizo su actividad política y lo saben también los trabajadores de esta casa. Gracias por darme el turno. No. Ya está. Pues entonces pasamos al punto número 32. Sin mociones no resolutivas no hay ninguna en secretaría. Punto número 33. Ruego y preguntas. Vamos a ver, ruego y preguntas. Empezamos por la señora Mateos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, tengo varias preguntas dirigidas a distintas áreas. La primera es para el señor Segura. Hace ya 3 años, varias instalaciones deportivas de la ciudad, como he mencionado anteriormente cuando hemos hablado del tema de los campos de fútbol de La Cañada en concreto, fueron arregladas y puestas a punto. Con este arreglo también se les quitó la concesión a los clubes que allí se disputaban y la concesión fue cedida tanto para la apertura y cierre de los estadios a la empresa Nexa, por lo menos que llegue mi conocimiento, así como la limpieza de grada interior a FCC. Recientemente, como he mencionado anteriormente, la Federación Andaluza de Fútbol ha decretado el cese de los partidos en el campo de fútbol 11 de La Cañada debido al mal estado del terreno de juego. No se ría, señor Segura, yo no sé qué manía tienen ustedes de verdad, señores del equipo de gobierno, que cuando le dicen algo que no les gusta escuchar o miran para otro lado o se ríen en nuestra cara socarronamente. Lo que le estoy diciendo me parece grave y serio, como por lo menos para mantener la compostura y el decoro institucional y el respeto. Por lo que yo cuando traslado un ruego, una pregunta o una queja a este plenario, y se lo digo a usted, así como se lo digo al resto de los señores del equipo de gobierno y de los señores concejales, no son cosas que yo me invente, son cosas que me cuentan a mí, los ciudadanos y los afectados directamente. Bueno, continúo, que al final tengo que divagar. Es que hoy vaya telilla. Yendo al meollo, perdón. Estaba con la Federación Andaluza de Fútbol ha decretado el cese de los partidos en el campo de fútbol 11 de La Cañada debido al mal estado del terreno de juego. Mi pregunta es, señor Segura, si no se encargan ni los clubes, ni Nexa, ni FCC, ¿quién se encarga del mantenimiento del campo de juego? Si es el propio Patronato Municipal de Deportes, como se desprendería de la lógica aplastante, ¿por qué no hace su trabajo su área, el Patronato Municipal de Deportes?
¿O por qué no le devuelven a los clubes la concesión del mantenimiento como la tenían antiguamente y lo mantenían en condiciones óptimas para disputar encuentros? Esa es mi primera pregunta, señor Segura. Siguiendo con las instalaciones deportivas, hay plenos en los que le toca a la señora Cobo y le va a tocar a usted. Siguiendo con las instalaciones deportivas, hace ya unos cuanticos años, como 15 si no recuerdo mal, el Patronato Municipal de Deportes llevó a cabo una serie de inversiones para poner instalaciones deportivas punteras en varios barrios de la ciudad. En concreto, pues se remodeló lo que hoy conocemos como el Ego, se remodeló el Rafael Florido y se remodeló el Distrito 6. Estos dos últimos son gestionados por la empresa Supera, la empresa deportiva de gestión deportiva Supera, y recientemente, en abril de este año, la empresa concesionaria ha cerrado la piscina Jairo Ruiz del Distrito 6 por motivos económicos y ha dejado de prestar este servicio. Mi pregunta es, señor Segura, ¿por qué no se le retira la concesión administrativa a la empresa si ese servicio está estipulado dentro del pliego de condiciones de la concesión administrativa y están haciendo un uso privativo de una instalación municipal no cumpliendo el contrato? Ahora, mi tercera pregunta va para la señora Cobo. Una cuidadora de Colonia Felina, de la zona del Quemadero La Fuentecica, recientemente ha solicitado el censo, ha hecho los pertinentes escritos y solicitudes y formularios para censar las dos colonias que lleva más de 8 años alimentando en su barrio. Concretamente, una se encuentra en un solar aledaño al Colegio Público Molina Martín, un solar que nos constata lleva 37 años en estado de abandono. Pues bien, la cuidadora de la colonia, que todavía está esperando que le informen cómo proceder desde su área, nos ha informado que recientemente y sin avisarla han entrado máquinas excavadoras en este solar y que de los 13, 14 gatos que ella alimentaba han desaparecido 9. Vamos, que solo quedan 4 gatos que hayan sobrevivido al paso de las máquinas. Algo que a esta señora y a los vecinos les parece altamente sospechoso, que un solar que lleva 37 años sin tocarse, pues en el momento en el que lo censan y lo ponen en conocimiento del ayuntamiento, esta colonia felina, en 37 años, pues vengan unas máquinas excavadoras y desaparezcan todos los gatos. Yo ahí digo, simplemente traslado lo que a mí me dicen. Yo no estoy acusando a nadie, estoy transmitiendo una información que me proporciona una ciudadana. Mi pregunta es, señora Cobo, si está estipulado en la ordenanza de bienestar animal que se debe realizar una recolocación de los gatos en el caso de unas obras, ¿por qué no se ha avisado a esta señora si ya tenía conocimiento en su área de que esa colonia estaba para ser censada? Y ahora continuamos con usted, señora Cobo. Cuarta pregunta. La planta de tratamiento sigue ardiendo. Nos han informado desde el propio parque de bomberos que ya le han puesto solución o que le han dado una solución más bien, a ver si se me entiende, que le han dado una solución para poder apagar el incendio. Y la solución que le han trasladado desde el parque de bomberos es la desmantelación de la nave, de la estructura metálica, para poder acceder los bomberos con un camión, echar toneladas de arena, lo que tengan que echar al foso para apagar el incendio. Pues si ya tienen la solución encima de la mesa por parte del propio parque de bomberos, ¿a qué están esperando para hacerla? Esa es mi pregunta. Que bueno, y la otra es si también está llevando a cabo, porque ya lo denunciamos en el pleno pasado, señora Cobo, los problemas respiratorios que están teniendo los vecinos de Cuevas de los Medina y los niños que no pueden salir a la calle en el recreo, no pueden salir por lo que están respirando cada vez que viene viento del sur o de Poniente o de donde sea, señor Ruano. Cada vez que viene el viento no pueden respirar. Vete tú a saber qué, si a lo mejor está llevando a cabo su área algún estudio o algún informe o alguna investigación de los vapores tóxicos o de lo que sea que están respirando estos vecinos, porque ya nos parece una cuestión de salud pública y además muy seria. Entonces, mi planteamiento en esta cuestión son dos. Uno, ¿a qué esperan para desmantelar la nave, la estructura metálica y apagar el incendio de una vez? Porque no sabemos a quién beneficia que eso siga ardiendo después de tanto tiempo. Y dos, ¿qué está haciendo su área
para paliar, por lo menos desde una cuestión de salud pública, a los vecinos que están sufriendo las consecuencias del incendio en Cueva de los Medina. Y bueno, vamos también con usted, señora Cobo, y esta pregunta es muy directa. ¿Qué está pasando con la desaladora de Cabo de Gata que ha costado unos buenos milloncejos de euros? No se ha puesto a funcionar. Y me han mandado fotos de que hay partes de la desaladora en la chatarrería de Rioja. ¿Quién se está llevando la desaladora por parte de la chatarrería de Rioja, señora Cobo? Yo le digo lo que a mí me han trasladado. Si usted no tiene conocimiento de esto, ya se lo estoy poniendo yo en conocimiento. ¿A qué espera para investigarlo? Y bueno, aquí tenemos a los vecinos de las barriadas de La Cañada, que ellos han registrado preguntas. Por lo tanto, yo tenía una pregunta formulada, muy breve, y es que, dado lo que hemos visto en prensa, señora alcaldesa, señora La Bella y señor Segura, dado lo que hemos visto en prensa de que su intención es llevar a cabo lo del alumbrado, ¿por qué unos sí y otros no? ¿En qué criterio se basan para excluir a una zona sí y a otras no? Espero que me respondan y me aclaren las dudas. Nada más por mi parte. Muchas gracias, señora Mateos. Señor Pérez de la Blanca. Muchísimas gracias, señora Vázquez. Vamos a ver, para no exasperar no solo a los que nos están viendo, sino a los presentes, yo traía varios ruegos y varias preguntas, pero voy a limitarme a tres. Dos preguntas que tienen que ver con el tema del agua, un debate que ha salido a colación en este pleno, pero que creo que nos preocupa a todos, pero sorprendentemente no se ha preguntado por este tema. Una pregunta es cómo van los sondeos y las pruebas que se van realizando en los pozos para determinar la incidencia del aumento del número de bastidores, que no se ha preguntado, hace mucho que no se pregunta, y me gustaría saber cuáles son los resultados que van arrojando esos estudios. Otra es si se dispone de una estimación de fecha de finalización de las obras de conexión de los depósitos de la pipa alta con San Cristóbal. Y, por último, un ruego, señora Cobo, y es que le inste, por favor, a la empresa concesionaria a actualizar las pegatinas informativas que tienen los contenedores en relación con las horas en las que se puede depositar los residuos. Simplemente porque, como usted bien sabe, hace unos pocos meses se produjo una modificación de la ordenanza de limpieza y se acordó un horario único de 8 a 11. Y aún siguen las pegatinas distinguiendo entre horario de invierno y horario de verano. Y en aras de no contribuir a confundir a los vecinos, yo creo que sería importante llevar a cabo esa actualización de la información. Nada más, señora alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez de la Blanca. Señor Roja. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Tenía varias cuestiones, pero me voy a limitar a dos y el resto las presentaremos por escrito. Una primera es en relación, lo he expuesto antes en la moción del Grupo Ciudadano respecto al PACLE Generalice. Es sobre la ordenanza de convivencia cívica en este momento que solicitábamos en un pleno en enero de 2021, en la que continuamos sin tener noticias sobre la preparación de esta ordenanza, con una única respuesta, que es la habitual, de estamos trabajando en ello y continúan pasando los meses, mientras tanto, pues continúan en aumento las conductas incívicas que podemos ver cada fin de semana, pues en ruidos, peleas, botellones o gente haciendo sus necesidades en cualquier esquina. Esto bien, como he dicho antes, lo sufren los vecinos presentes del parque del Generalife y por eso insistimos desde el Grupo Municipal de Vox para instar al equipo de gobierno a que se trabaje ya en esta necesitada ordenanza de convivencia cívica, como ya se comprometió y como también piden desde nuestra policía local. Por otro lado, también trajimos a este pleno una iniciativa de ordenanza para la regulación de un problema que va en aumento en esta ciudad, como es la regulación de los patinetes. Y es que tenemos en Almería la actual Ordenanza General del Tráfico, Transporte y Circulación del año 2004 y la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas del año 2015. Y ante el incremento de su uso cada vez mayor, consideramos fundamental amoldar nuestra norma a las necesidades actuales del ciudadano, dotando de mayor seguridad tanto al peatón como al usuario de este nuevo medio de transporte. Por eso insistimos, en vista de que no se ha trabajado aún en la redacción de una nueva ordenanza actualizada que regule su uso, pese a que fuera acordada y aprobada en pleno de diciembre de 2021. Estas son las dos cuestiones, el resto las presentaremos por escrito. Muchísimas gracias, señora alcaldesa.
Muchísimas gracias, señor Rojas. Señor Burgo. Gracias, señora alcaldesa. Esto es un ruego al área de cultura y es que recientemente, en el mes de agosto, falleció el almeriense Francisco Martín Morales, un humorista gráfico. Y me gustaría hacer desde aquí ese ruego al área de cultura para, de alguna manera, se hiciera un homenaje póstumo a esta, a la figura de este almeriense, o bien con el nombre de una calle o con alguna referencia en algún sitio de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Burgos. Señor Cazorla. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo tengo varias cuestiones que no quiero que se queden en el tintero, porque son cuestiones que no han pasado, me han pasado directamente muchos de los ciudadanos. Algunas las pasaré por escrito o las pasaré por WhatsApp, como lo suelo hacer a los concejales. Y usted también, señora alcaldesa, le he mandado más de una vez y más de dos y más de 10 cuestiones para que se mejoren. Pero estas me gustaría, son muy recientes, son de esta semana y me gustaría aprovechar el pleno para decirlo. Me dice una vecina concretamente de la Nueva Andalucía: buenas tardes, me gustaría que alguien me informara de dónde se puede solicitar un espejo retrovisor de estos grandes para ver si vienen coches o no justo en la salida de la calle Poeta Infante Don Juan Manuel con la Avenida del Perú. Es algo parecido, señora García Lorca, a lo que se puso en la calle justamente Florida Blanca, que va a entrar a la calle San Pedro, que finalmente se puso, cosa que le da el agradecimiento muchísimo ciudadano. Esto allí ocurre porque no hay visibilidad. Es una calle de un solo sentido y no hay visibilidad. Segunda cuestión. Cuestión dirigida al concejal de Deporte. Yo no voy a ir en el sentido que ha ido. Ah, la señora Mateo se ha marchado. No, no, vale. Ya volverá. Bueno, no voy a ir en el sentido que ha ido la señora Mateo, aunque puedo estar de acuerdo con ella en algunas partes. En otras creo que tiene algunas lagunas por desconocimiento. De referente al tema del estado en el que se encuentran los campos de fútbol del deporte base. Me dicen muchos padres que es un desastre, que no hay luz, que no hay agua caliente, que los baños están sin puertas, es un desastre para tener un equipo en primera. Y estoy leyendo, hay que hablar con el concejal, con los campos de fútbol municipales que están abandonados de la mano de Dios. Estoy leyendo literalmente lo que me dice este vecino. Iremos desde el grupo municipal, si usted lo estima oportuno, cualquier tarde y me gustaría que nos acompañara y poder ver alguno de esos campos, a ver en qué situación se encuentra. Pero me gustaría una respuesta para que estos vecinos, que no es uno, son muchos que nos están viendo en este momento, puedan escuchar de su boca qué es lo que está ocurriendo, porque opinan que es un desastre el tema de las concesiones, de lo que se ha hecho y de lo que se está haciendo. Que eso entraremos en otro momento, más político, pero ahora mismo estamos hablando de gestión. Otra pregunta que hace mi amigo Sebastián y me dice que qué pasa con la limpieza del parque Nicolás Salmerón. Están aburridos los vecinos del casco histórico. Ya no hablo de la inseguridad, me habla solo de la limpieza. Y luego hay un tema que me gustaría preguntarle a usted, señora alcaldesa, me gustaría que me contestara, por favor, que es algo que me ha sorprendido. Y me ha sorprendido porque en la sesión de investidura yo le dije a usted que tenía nuestra mano tendida, siempre y cuando usted diera algún gesto de no continuidad de los errores del anterior alcalde. El anterior alcalde era muy allamado a que se le llamara, a que se le pidiera cita, y las larguras de las citas, algunos todavía se ha ido él ya, y después de 2 o 3 años todavía están esperando la cita. En este caso no ha sido así. Me dicen los vecinos, que algunos de ellos están aquí, del paraje Guillén, que le pidieron una cita este lunes pasado, le pidieron una cita la semana pasada, para verlas con usted este lunes pasado, y querían hablar expresamente con usted. Me dicen, y esto me lo dijeron ayer, que concretamente querían hablar con usted de cara a cara. Que si no estaba usted, que no se les llamara. Se les llamó, se les sentó en una mesa y tuvieron que levantarse al ver que usted no estaba, que usted no apareció. Apareció la señora Martínez Lavera ya y el señor Segura, que lo tengo aquí a mi lado. Si esto es así, me gustaría que me dijera usted cuál es la explicación. Porque no dice nada bien, y cosa que le tengo una gran estima, a algo que se le ha criticado en toda Almería y se le critica muchísimo a la actuación del señor Ramón Fernández Pacheco Monterreal. Y no me gustaría que con usted lo hicieran igual la ciudadanía, ¿vale? Se lo digo con todo el cariño del mundo, pero me gustaría escuchar una explicación. Porque si los vecinos quisieran hablar con un concejal, supongo que hablarían con un concejal, pero pidieron expresamente hablar con usted. Y por último, un tema, tengo muchos más, pero los pasaré por escrito para no demorar. Un tema
que lo hemos visto, que lo hemos denunciado, que nos llamaron, que es un tema rocambolesco, de una productora que viene a grabar a las salinas del Cabo de Gata y en las antiguas casas de los 29 propietarios de esas casas, que no lo son todavía, ahora explicaré el tema, pues ahí desembarcan, intentan hablar con ellos, no llegan a un entendimiento y de la buena a primera desembarcan varios trailers pues de atrexo para grabar la película y allí le ponen en la puerta de sus casas a los vecinos con sorpresa de ellos, muchos de ellos son muy mayores, jubilados, algunos de ellos muy mayores, muy jubilados y bueno, pues no salen de su estupor. Llamaron a la policía, llamaron al señor Segura según me dijeron también, llamaron a un tal Sebastián, que no sé quién es, y bueno, llamaron a toda esta gente, yo lo digo, y el de la gasolinera, ¿no? Parece ser que el de la gasolinera, eso. Pero yo no lo conozco, este señor. Bueno, llamaron a todo Dios y allí nadie le dio solución. Y allí desembarcaron pues todas las cosas que necesitaban para hacer su pueblo allí para poder grabar. Y los vecinos, pues indignados. Indignados no, lo siguiente. Creo que lo pusimos en denuncia públicamente a ver qué pasaba. Bueno, nadie ha dicho nada. Me gustaría que el competente, porque nosotros estamos a favor que se graben muchas películas y además tenemos una ordenanza magnífica que no les cuesta nada y es estupendo, se genera empleo, riqueza, pero vamos a hacer las cosas bien. Es una productora con muchas perras, hagamos las cosas bien, no atropellemos, no atropellemos. Pero me gustaría saber cuál es su opinión. Y de esa cuestión también le pregunto a Ana Martínez Lavilla del tema de la segregación de esas casas de la Unión Salinera a los trabajadores, a los antiguos trabajadores. Esas casas son 27 vecinos que desde el año 2000 pidieron, adquirieron las casas que se las cedió la Unión Salinero en un gesto de enorme generosidad y le dieron la mitad de las perras que le pidieron y la otra cantidad cuando se elevara a escritura. La escritura está supeditada a la segregación que el Ayuntamiento de Almería tiene que hacer de esas viviendas. Parece ser que desde el año 2000 ha habido algunas reuniones, parece ser también que la empresa habló con la empresa de la Unión Salinera, ellos le gestionaron el agua y la luz con una especie de dispensa que acaba dentro de muy poco. Parece ser que en el año 2009 y 2010 se tuvieron varias reuniones también con un perito, con abogados, con el ayuntamiento, que hace poquito, parece ser que en enero también volvieron a tener reunión. No se le ha dado respuesta, señora Martínez Lavilla. Me gustaría saber en qué punto está esto, de qué forma intentar ayudarle y de qué manera poder ayudarle. Son 27 familias que ya son todos jubilados, mayores, que quieren ver antes de morirse, algunos ya han fallecido, por lo menos ese gesto de generosidad por parte de la Unión Salinera de haberle cedido las casas en las que han trabajado durante tantos años, por lo menos resuelta su escritura, que están esperando esa segregación. Intentemos verlos con cariño y de qué manera poder resolver los problemas que pueda haber desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de normativa, porque creo que haremos un gran bien a esas 27 familias que de verdad lo necesitan desde el punto de vista de corazón. Y hasta aquí mis preguntas y mis ruegos. Gracias. Muchas gracias, señor Cazorla. Señor Díaz. Gracias, alcaldesa. Bien, tres cuestiones. En el pasado pleno se debatió la moción del Grupo Socialista relativa a la iluminación de los caminos rurales de los cuatro parajes de la Cañada. Posteriormente, aprovechando la presencia en la Feria Fluvia Traction, la alcaldesa anunció que, en colaboración con la Diputación Provincial, se iba a poner en marcha un plan de iluminación de caminos rurales. El 6 de octubre, la semana pasada, el Grupo Socialista preguntó por escrito si nos podían dar detalles de ese plan de iluminación de caminos rurales en colaboración con la Diputación. Nos habría gustado que se hubiese mantenido en el plenario el presidente de la Diputación, pero en todo caso, aprovechando que están aquí los afectados, ¿les podrían ustedes y nos podrían ustedes a todos indicar e informar de cómo va a ser el desarrollo de ese plan de iluminación de caminos rurales en colaboración con Diputación en cuanto a plazos, en cuanto a formas de hacerlo y en cuanto a los caminos que se van a iluminar? Por otro lado, en octubre del año pasado, este grupo, el Grupo Socialista, presentó formalmente la petición para que el Ayuntamiento iniciase los trámites para la declaración como BIC del cementerio de San José y Santa Adela. No sabemos nada al respecto desde octubre del año pasado, que se hizo esa petición, ha pasado un año y por eso les preguntamos qué han hecho para iniciar ese trámite de declaración de BIC del cementerio de San José y Santa Adela. Y, por último, tres cuestiones en relación a nombre de calle.
En el año 2017, el IE Alborán propuso el nombramiento o que se le pusiese una calle a don Manuel Cali. Estaba previsto que en el entorno de la calle Guadarrama, por la remodelación del conservatorio, pues se hiciese ese espacio con este nombre, pero parece que los vecinos nos dicen que ha vuelto a aparecer la placa con la calle Guadarrama y queremos saber qué pasa con la calle o con el espacio dedicado a Manuel Cali. Por otro lado, el 17 de febrero de este año se aprobó una moción institucional a propuesta del Partido Socialista para también poner nombre de una calle a Juan Antonio Barrio. Queremos saber también cómo está esa cuestión. Y por otro lado, ya por último termino, al Grupo Socialista nos consta que el 14 de marzo de este año la Asociación de Vecinos de la Torre, de Torre Cárdenas, presentó un escrito proponiendo o pidiendo un homenaje, que bien podía ser un acto lúdico o bien también, aparte del acto lúdico o independientemente, la designación de un espacio en la ciudad a nombre de Josefa Berenguer Rodríguez, que creo que la mayoría de los que estamos aquí reconocemos su larga trayectoria en defensa del movimiento vecinal y creemos que sería un buen gesto. ¿Han avanzado algo de ese respecto? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. ¿Alguna pregunta más? Sí, señor Alonso. Alonso, perdón. Gracias, señora alcaldesa. Me dirijo especialmente a usted para hacerle un ruego y una sugerencia. El ruego es que tome carta en el asunto, y soy reiterativo, pero ya he visto que todos estamos en la misma onda, y controle la situación de nuestras instalaciones deportivas, solucione el estado de deterioro de las mismas. Primero, para garantizar la seguridad de nuestras jugadoras y jugadoras, y segundo, para que no se repita más lo que ha pasado este fin de semana con la clausura de la competición oficial. No solamente de la que ha pasado, sino que la que está advertida que puede ocurrir también este fin de semana en otra instalación, no en la que ha sido este fin de semana. Y no me diga que están resueltas porque la solución no puede ser levantar rejillas de un campo para ponerla en otro. Y otra cosa, este concejal no miente. Y por ello la sugerencia. Si alguno de sus concejales, en órgano oficial de este ayuntamiento, con muchas personas presentes, es tan soberbio de hacer comentarios o acusaciones civilinas, conste o no, en la próxima acta, a la que estaré atento, por decoro, que se trague sus palabras y no mienta cuando se lo hacen. O póngale un bozal, porque, como le he dicho, este concejal no miente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alfonso. Señor Aguilar. Gracias, alcaldesa. Bueno, dos ruegos, dos preguntas, pero sobre dos temas. Respecto de las obras que van a hacer en el casco histórico, en la Plaza Borja Cepero y en el barrio de la Almedina, brevemente, como he dicho, van a empezar las obras. Pero sí es verdad que hemos recibido muchas quejas de los vecinos y, sobre todo, de la Asociación del Casco Histórico, porque las numerosas intervenciones que hacen, especialmente en la obra, no cuentan, primero, explicándole qué es lo que quieren hacer y no le explican absolutamente nada. Si no hay presupuestos participativos, si no se convoca el Consejo Social, pero lo más importante, si no convoca ni informa en las juntas municipales de distrito, que es el órgano máximo de participación de los vecinos y de las asociaciones vecinales, ¿cómo le explican las obras que van a hacer en el barrio, en este caso en el casco histórico? Así que, como consecuencia de las numerosas quejas que hemos recibido, como le digo, de los vecinos del casco histórico, la pregunta es si le van a explicar a los vecinos en qué consiste ese proyecto. Por parte del Grupo Socialista le hacemos también el ruego que atienda a la Asociación de Vecinos del Casco Histórico para que le expliquen cómo van a desarrollarse esa obra y estén informados. Y ahora una pregunta sobre los cortes de luz. Muchos barrios de Almería, el Puche, los Almendros, especialmente Chasca Pescadería, lleva durante 7 años al menos sufriendo un calvario por, aun pagando sus recibos de luz, bueno, pues se le corta el suministro de electricidad, una concesión que le corresponde a la Junta de Andalucía y el seguimiento también le corresponde a la Junta de Andalucía. Pero nosotros nos queremos centrar en el Ayuntamiento de Almería como administración más cercana que ha de proteger los intereses de todos los almerienses, en este caso especialmente en el barrio de Chasca Pescadería, puesto que a través de las plataformas afectados por los cortes de luz ha encabezado esta reivindicación.
En estos 7 años de calvario, como digo, que llevan, han pedido en numerosas ocasiones por escrito y también en las numerosas veces que se concentran en la Plaza Vieja o en la delegación de la Junta de Andalucía, que sean atendidos por el alcalde, el anterior alcalde. Por supuesto, ya eso no va a ser posible, salió corriendo a Sevilla, pero nos consta que el 21 de septiembre de este año le han vuelto a reiterar a usted, señora alcaldesa, que quieren explicarle de primera mano cuáles son sus preocupaciones, el gran problema que tiene y, por supuesto, también saber qué es lo que puede hacer el Ayuntamiento de Almería. Así que esto también es un ruego y una pregunta. ¿Los va a recibir y le va a atender al escrito que han presentado el 21 de septiembre a la plataforma de los cortes de luz? Y, por supuesto, por parte del Grupo Socialista, nosotros le rogamos que atiendan esa petición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aguilar. Señor Villanueva. Muchas gracias. Esto es un ruego y una sugerencia, y es en relación a las obras de conexión de la Pipa Alta con San Cristóbal, obras que tienen una gran incidencia en toda la ciudad, que producen cortes de calles y que producen bastantes problemas, porque no hay ningún tipo de indicación de itinerarios alternativos cuando se produce el corte de una calle, por dónde se puede ir. Los vecinos que viven en un barrio más o menos se pueden mover, pero la gente de fuera, como pasaba en la Avenida de la Cruz, llegaban allí y no sabían por dónde salir del barrio, porque no encontraban un interior alternativo. Es una cosa muy sencilla, es cuestión de ir programando las obras e ir haciendo un pequeño plano de indicación de por dónde se puede ir. Pero eso no solamente pasa a nivel de circulación rodada, también a nivel de circulación peatonal. Y le pongo un ejemplo. El otro día, donde está el auditorio de la Rambla, donde se separan las dos Ramblas, el paso de cebra que comunica hacia el Chirivía y hacia lo que sería la calle Real del Barrio Alto, pues de repente se encuentra cortado en el lateral. Las personas que cruzaban por ahí se encontraban con una valla y tenían que saltar por encima de la zona verde, bajar a la calzada para ir hacia la iglesia. En concreto, una persona mayor a la que le tuve que ayudar mínimamente para que pudiera hacer ese cruce. Antes de eso, si se coloca un aviso o una información que eso está cortado y que para llegar a tal zona pues tiene que hacer este recorrido, es una cosa relativamente sencilla, pero que requiere una mínima organización. No esperar a que cada uno se busque las habichuelas moviéndose por la ciudad y no sabiendo por dónde tiene que tirar o andando. Concrete el ruego, por favor. El ruego es que pongan señalización en las desviaciones, que haya una mínima señalización. Muchísimas que indique gracias. Por dónde tirar. Muchas gracias. Gracias. ¿Una pregunta, algún ruego más? Sí, gracias, señora alcaldesa. Una pregunta y un ruego a la señora Sánchez, puesto que en julio presentamos un escrito pidiendo la copia del convenio que tenía el ayuntamiento con Carrefour, que antes era Aprica, lo mandamos al área de presidencia y planificación, que de ahí lo mandaron a la gerencia de urbanismo. En urbanismo nos contestaron, hizo un informe la técnico y nos dijo que aunque sabían que existía, nos mandaron el certificado del pleno, no tenían el documento, no localizaban el documento. Como la señora Sánchez sí ha expuesto, ¿no?, alguno de los términos de ese documento, la pregunta es si lo tiene, entiendo que sí, y el ruego es que nos haga llegar una copia si es posible. Gracias. Muchísimas gracias. Señor Ruano. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, habida cuenta de que en este pleno se ha debatido mucho por los servicios esenciales, quién los va a pagar, desde el Grupo Socialista lo que tenemos claro es que si hay un servicio esencial que no está llegando a ciertos vecinos, es el del agua y el alcantarillado, en una zona urbana como es Ruescas y Torremarcelo. Ya lo hemos traído a este pleno y lo hemos presentado por escrito, pero lo cierto es que los vecinos siguen sin tener agua potable y sin tener alcantarillado. De hecho, establecimientos abiertos al público y casas se están abasteciendo pues de botellas, de un aljibe, de pozos negros porque no tienen alcantarillado. Y la pregunta es, ¿cuándo se va a ejecutar esa obligación del ayuntamiento de poner agua y alcantarillado en Ruescas y Torremarcelo? En segundo lugar, de las tres cuestiones que voy a plantear, más de una decena de centros educativos se han dirigido al Grupo Municipal Socialista para decirle que no llevan un mes de colegio y, sin embargo, no se le atienden los escritos por parte del ayuntamiento de las diferentes áreas, no del de educación, por algunas cuestiones importantes de mantenimiento en los centros educativos. La pregunta que se hace el Grupo Socialista y se la hace al señor Cruz como concejal de Educación es ¿cuándo se va a reunir el Consejo Escolar Municipal, que lleva más de 3 años sin reunirse?
Y por último, desde luego que en el Grupo Socialista tenemos que parar un momento, va a ser muy breve, por supuesto, en el paraje Guillén, en el cortijo Cintas, Córdoba y en el Llano de la Molina, para pedirle y para preguntarle al señor Segura si puede, por favor, explicarle a este pleno por qué hace más de un año y medio usted pasó de decirle a los vecinos que era imposible poder poner alumbrado público en esa zona. Usted evolucionó a lo largo del verano diciendo que parece que se podía poner alumbrado público y que podría pasar la solución por traer farolas viejas de otros caminos, de otras zonas de la ciudad, pero que las tendrían que poner en la fachada de los vecinos y conectadas a sus contadores. Y, sin embargo, ahora evoluciona y dice recientemente que sí, que se podía poner alumbrado público en esa zona. ¿Puede explicarle al plenario el porqué de esa evolución suya? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruano. Señora compadre. Muchas gracias, señora alcaldesa. Quería hacer cuatro preguntas y un ruego. La primera pregunta va dirigida a la señora Sacramento Sánchez y es relativa al mantenimiento de los mercados municipales. Concretamente, desde nuestro Grupo Municipal Socialista hemos presentado varios escritos sobre este tema. Los últimos dos han sido reiterados, fueron el 26 de abril y otro el 30 de septiembre de este año, y es sobre las canalizaciones de aguas pluviales de los mercados, de todos los mercados. Concretamente, el del mercado de la Plaza Pavía, además, necesitan la reparación, puesto que las canaletas están rotas y averiadas. Y, bueno, pues la lluvia lo que hace es que el agua les entre a los comerciantes y moje a los clientes. Y, por otra parte, en el mercado del Quemadero, en abril de este año hubo unas grandes lluvias en las que, bueno, se inundó el tejado del mercado del Quemadero, produciéndose una acumulación de agua de unos 13 centímetros. No se dieron, se vinieron a dar cuenta con el tiempo los propios comerciantes y tuvieron que desatascarlo ellos mismos. Entonces, dado que ahora viene la época de lluvia, nos preguntamos cuándo se va a hacer ese mantenimiento y si se va a hacer el mantenimiento periódicamente, porque es una cosa necesaria para, bueno, pues, poder prevenir grandes males como les pasó a los del mercado del Quemadero, que tuvieron humedades y cortes de luz. Luego, por otra parte, la siguiente pregunta es para señora Martínez Labella, que es sobre la situación del solar de la calle Limones número 9. En el 6 de abril, los vecinos del entorno de este solar y este edificio que está en ruina presentaron una recogida de firmas solicitando el derrumbe y la limpieza de este solar de este edificio que está en ruinas, porque, bueno, tiene los techos caídos y caen los cascotes, además es foco de plantas, de vegetación, de insectos y plagas, y, bueno, pues los vecinos tienen bastante molestia. Y quería saber en qué situación se está realizando, qué actuaciones se están realizando con este solar. El solar de la calle Limones número 9 se entra por calle Castillo, en la parte de atrás de la calle Lepanto. Por otra parte, la siguiente pregunta va dirigida al señor Luque y es sobre el tema del área es sobre la ordenanza reguladora del comercio ambulante, que llevamos ya casi 3 años para la modificación y quisiéramos saber en qué estado está, en qué momento estamos, porque esto se trajo a aprobación inicial el 10 de febrero de 2020, luego volvió otra vez a otra aprobación inicial el 17 de febrero de este año y a día de hoy pues no sabemos en qué situación está esta ordenanza. Y la siguiente pregunta, la cuarta pregunta, también dirigida al señor Luque, es respecto al Consejo Sectorial de Comercio. Y le pongo en antecedentes porque su predecesora en el área no ha hecho ninguna actuación. Desde que este consejo, que llevaba la trastienda 10 años, se aprobó su reglamento en el año 2009, se constituyó el 21 de enero del 2019, justo 4 meses antes de las elecciones, y no se ha vuelto a reunir. Y eso que el propio reglamento dice que debe reunirse en sesión ordinaria trimestralmente. Entonces, queremos preguntarle cuándo va a empezar estas sesiones ordinarias del Consejo Sectorial de Comercio. Y, por último, un ruego también al señor Luque,
y es bueno, pues también la herencia de su antecesor en el área, que tampoco ha hecho nada por convocar las juntas de consejo de los mercados municipales. Ha estado incumpliendo la ordenanza reguladora de los mercados municipales, puesto que el artículo 63 de esta ordenanza dice que será obligatoria, tanto en el mercado central como en el mercado de Los Ángeles, convocar las correspondientes juntas de consejo. Estas juntas de consejo lo que tienen por finalidad es potenciar la participación de los diferentes colectivos interesados en el mercado. Y esta junta se debe reelegir cada 4 años, coincidiendo con el año de las elecciones municipales. Como vemos, ya han pasado más de 3 años desde las últimas elecciones municipales y estamos esperando que se constituya por el concejal del área que la debe presidir. En este caso, ahora lo hereda usted, señor Luque. Por eso, nuestro ruego es que se constituya la Junta de Consejo tanto del Mercado Central como del Mercado de Los Ángeles. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchísimas gracias, señora compadre. Señora Ramírez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo son 2 preguntas. Una para el concejal de Función Pública. Y es que en el último pleno le hice 2 ruegos. Ahora le voy a hacer 2 preguntas con el mismo sentido. Vamos a ver. ¿Cuándo va a convocar a la Mesa General de Negociación o a los sindicatos y va a establecer ya un plan de formación para los bomberos, para la extinción de incendios y para riadas, porque son los cursos que se están pidiendo? ¿Para cuándo? Que me dé una fecha. Y la otra pregunta que hice en el anterior pleno, que tampoco ha surtido efecto, es ¿para cuándo se va también a convocar al Comité de Seguridad y Salud, que tampoco se convoca hace mucho tiempo? Luego tengo una pregunta que puede ir para la señora Cobo y para la señora María del Mar García Lorca. Nosotros el 24 de agosto hicimos un escrito que solicitando, a raíz del incendio de la planta de reciclaje, solicitamos diferente información. Ese escrito se nos contestó parcialmente. El informe de bomberos no se nos hizo llegar, donde ponían las causas del incendio o lo que ellos habían detectado. No lo tenemos. Reiteramos luego, el 5 de octubre, una solicitud donde pedíamos exactamente el informe de bomberos, porque claro, al principio habría unas causas, pero luego, según hemos estado oyendo a la concejala, resulta que hemos estado aguantando 1 mes y pico el fuego porque bomberos había aconsejado que no se hiciera nada. Ahora se cambia de criterio. Entonces, esos informes de bomberos los hemos solicitado por escrito y lo que rogamos es que nos contesten. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Procedemos entonces a responder. Ana Martínez Lavalla, por favor. Sí, gracias, señora alcaldesa. Empiezo por Lidia, compadre, voy detrás hacia adelante. Me pregunta por el solar de la calle Limones. Le contesto por escrito porque exactamente no puedo saber en qué fase se encuentra del expediente ese solar en concreto. Respecto al convenio de Carrefour, lo encontramos el viernes pasado. Es que no ha sido fácil encontrarlo. Es un convenio que data del año de 1988 y ha sido necesario acudir a los archivos y hacer esa labor de búsqueda manual porque no está informatizado. Esto es un ruego, pero cojo el ruego que nos hace el señor Villanueva. Hablaremos con las empresas y en lo que tiene que ver con la obra de la pipa, las reuniones de coordinación, le trasladaremos lo que nos propone de una señalización alternativa, tanto para la circulación rodada como el tráfico peatonal. Pregunta el señor Cazorla por la segregación de las casas de las Salinas en Cabo de Gata. El ayuntamiento no puede hacer una segregación de un espacio privado de oficio. Tiene que ser que lo pida el propietario del suelo. No consta en los archivos municipales petición alguna para hacer una segregación, con lo cual no puedo activar nada si no hay una propuesta del propietario para hacerla. Si existe, que a mí no me consta en los archivos ninguna petición, solo tienen que enviármela y lo vemos. Pero ya le digo, a raíz de verlo publicado en el periódico he preguntado y no hay constancia de ninguna segregación pendiente. Y por último, sí que me gustaría contestar, porque quizás sea directamente implicada. Ayer tuvimos una reunión muy breve
con los vecinos de Paraje Guillén, de Cortijo Cinta, de todas las zonas afectadas, una reunión que venía a responder a una petición que nos hicieron en la última reunión mantenida el 29 de septiembre en el Patronato de Deportes, en la que estuvimos tanto el concejal de Agricultura como yo misma. En esa reunión se nos pedía que volver a reunir a los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto a Policía Local como a Policía Nacional, porque entendían a fecha del 29 de septiembre que se estaba reduciendo la presencia policial en la zona. Yo recogí esa petición que se nos hizo y coordinamos una reunión en la que estábamos presentes los tres concejales, también la concejal de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, que fue la que contactó con Policía Nacional y, lógicamente, con Policía Local. Esa reunión obedecía estrictamente a la petición que ustedes nos habían hecho y el motivo era eso, volver a tratar de coordinar a la Policía Local con la Policía Nacional y detectar unos puntos que ustedes nos habían dicho que era bueno que conociese Policía Nacional y Local por si podía servir de ayuda a la hora de desarrollar su trabajo. De todas esas reuniones, de todos los pormenores, de todos los avances y de todo, absolutamente todo, tiene constancia la señora alcaldesa. Los tres concejales que estuvimos ayer en ese encuentro breve, ciertamente que fue muy breve, tenemos competencias delegadas y tenemos instrucciones clarísimas dadas sobre lo que tenemos que hacer y es trabajar con la mayor celeridad posible para que sus caminos tengan iluminación. Esas son las instrucciones que nos han dado y nos ha dado la alcaldesa y que ella misma les trasladó personalmente en una reunión que mantuvimos en la zona afectada. Se lo ha dicho personalmente, los compromisos no han cambiado en los días que han transcurrido y estamos trabajando en ello. No podemos hacer nada más porque ahora mismo, insisto, y igual me estoy haciendo muy repetitiva, no tenemos partida presupuestaria. Lo importante ahora mismo es tener la disponibilidad del dinero necesario para poder hacer la contratación. Y iba a contestar mi compañero, pero ya que he tomado la palabra, ya lo hago yo misma. ¿Cómo se va a hacer la división? Y eso se lo hemos dicho y creo que lo dije aquí en el último pleno. Siempre iluminaremos aquellos caminos que podamos acreditar la titularidad municipal. Y parece lógico, porque si no, cuando vayamos a un expediente para su fiscalización e intervención, nos lo van a echar atrás. Tenemos que acreditar la titularidad. Hay algunos caminos que están en entredicho y lo que le dijimos a los señores de todas estas zonas, fundamentalmente era Cortijo, Córdoba y ¿cuál era el otro? En los Llanos de la Molina, es que si había caminos que entendían que podían ser de titularidad municipal y nos podían ayudar a esclarecer, pues que nos presentaran toda la documentación que fuera posible. De hecho, hubo alguna vecina que ella misma afirmó que los caminos estaban incluidos en su escritura. Le dijimos que eso no era problema. El problema es que tendremos que hacer un procedimiento como ya se hizo en La Juaida, donde se hizo una cesión de la titularidad de los caminos al ayuntamiento y hemos podido actuar sobre ello. Eso es lo que se habló y eso es sobre lo que estamos trabajando. Entre tanto, el área de agricultura puede ir comentando ahora, como añadidura a todo lo que yo he comentado, lo que hemos podido avanzar en estos días, pero, insisto, la reunión de ayer, señor Cacerla, respondía a una petición que de manera concreta nos hicieron, mantener una reunión con la Policía Local y Nacional para coordinar la presencia de los dos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me dice usted que no, pero yo estaba en la reunión y sé lo que me dijeron y además tengo compañeros que pueden aseverar lo que allí nos dijeron. Gracias. Ellos también estaban y ellos mismos también dijeron que tenía razón y ellos mismos allí mismos me dijeron que efectivamente era eso lo que estábamos haciendo. Gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Muchísimas gracias, señora alcaldesa.
Señora Ramírez, el plan de seguridad de salud hay que convocarlo una vez al año antes de que termine este año 2022 que nos encontramos, en el que nos encontramos se convocará. Y el plan de formación de bomberos, no sé si desconoce que el servicio de prevención está actuando, no sé si ha dado ya 10, 12 o 15 cursos de formación a los bomberos y que, por lo tanto, estamos cumpliendo rigurosamente con el plan de formación que marca el servicio de prevención. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Señora Cobos. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Voy a empezar yo también por el final y, en concreto, voy a empezar con el incendio de la planta, de la que se me han hecho dos preguntas. Señora Ramírez, usted el 24 de agosto nos mandaron un escrito, efectivamente, al área y al área nos pidieron la información que disponíamos del incendio y el informe de los bomberos. Nosotros le contestamos diciéndole que el informe de los bomberos no está en nuestro área y le trasladamos la información, los informes que habíamos recibido hasta la fecha, el informe preliminar que nos hizo la empresa a colación del incendio y a petición nuestra. Ahora, es cierto, no sé quién le ha informado, qué bombero le ha informado, pero yo voy a actualizar la información. A final de la semana pasada sí que recibimos el informe de bomberos y informes también de compañeros técnicos de esta casa que daban una solución a apagar el fuego, y esa solución es la que nosotros le hemos trasladado a la empresa para que sea incorporada en su plan de desmantelamiento. Efectivamente, lo ha hecho la empresa en el menor tiempo posible, y de hecho esta misma mañana hemos aprobado en una junta de gobierno que hemos realizado extraordinaria a las 8:15 ese plan de desmantelamiento, con la intención, obviamente, de que cuanto antes empiece ese desmantelamiento de la nave y podamos terminar ya todos con esta situación. Señor Ruano, estamos revisando la manera de hacer un anteproyecto y ver la incorporación de ese agua a la barriada de Ruesca y Torre Marcelo. Señora Aguilar, le contesto yo, porque ya saben ustedes que estamos varias áreas comprometidas y trabajando sobre los cortes de luz. Aprovechando mi turno de palabra, pues ya le digo que tanto esa asociación como todas las personas y asociaciones que están sufriendo los cortes de luz, pues por supuesto que les recibimos, les recibiremos y seguiremos trabajando, esperemos, de manera positiva en el foro en el que se ha conformado para las distintas administraciones, para ver si entre todas conseguimos mejorar y evitar que esta situación siga en tantos barrios de Almería y que nos preocupa a todos. Señor Cazorla, pues la limpieza en el Parque Nicolás Salmerón se realiza de manera coordinada con los servicios de limpieza, con el servicio de jardinería, todos los días hay dispositivos y desde por la mañana hasta mitad de mañana, desde bien temprano, se hacen todas las labores necesarias y así todos los días. Eso es lo que sucede en el Parque Nicolás Salmerón. Las incidencias que van sucediendo a lo largo de la tarde pues se intentan resolver con los equipos de apoyo que hay por las tardes. Al señor Pérez de la Blanca le digo que el monitoreo de la desaladora, como bien ustedes saben, que entró en funcionamiento, no sé si fue este año, a lo largo del principio de este año, va muy bien. Debo decir que no se ha movido ningún parámetro, que no hay ninguna alteración y que el acuífero, a juicio de quien lo está monitorizando, que es la Universidad de Almería, pues se está comportando de manera natural, sin incidencia, hasta la fecha, con 3 bastidores que tenemos en funcionamiento, como ustedes bien saben. Sobre el final de la obra de conexión de la pipa Alta y San Cristóbal, como ha dicho la Junta de Andalucía en varias ocasiones, porque una obra de ellos, pues está marchando bastante bien el ritmo de la obra y según nos indican, quedan ya pocos meses para su finalización, de lo cual nos alegramos todos. Bueno, le voy a contestar un poco al ruego de las pegatinas, indicándole que efectivamente ha cambiado el horario de la limpieza. Hay más contenido en esas pegatinas, pero sí que llevamos ya un tiempo viendo la sustitución por otra campaña. Y señora Mateo, usted me ha hecho varias preguntas. Voy a empezar por la última de la chatarrería. Bueno, mire, no sé qué habrá en Rioja. Lo que sé es que en Cabo de Gata hay una desalobradora que está clausurada desde hace muchísimos años. Eso es lo que yo le puedo contestar, porque es así como le digo.
Me pregunta también si estamos haciendo algún estudio de la calidad del aire. Nosotros hacemos lo que nos dice la autoridad competente y ninguna autoridad competente, en este caso Medio Ambiente, ni tampoco los que están realizando las investigaciones, no nos han requerido que hagamos más de lo que ya estamos haciendo. Por supuesto, si se nos requisiese algún tipo de estudio alternativo, nosotros haríamos todo lo que se nos pidiera. Sobre la planta, de basura, creo que ya le he contestado acerca de lo que le han dicho los bomberos. Y por último, la cuidadora de la zona Quemadero Fuentecica, bueno, pues yo desconozco si ese solar, usted dice que es público, yo no lo sé, si quiere usted luego lo vemos. Lo que sí que le puedo decir es que varios solares públicos hemos parado la limpieza hasta esperar a que se muevan las colonias para volver a terminar la limpieza. Así que yo sí que le pido que luego me diga qué solar es, porque bueno, pues yo no sé si es público o es privado. Y bueno, pues en tal caso, si es privado, pues por supuesto informar al propietario de la existencia de esas colonias que hay allí. Y que bueno, pues para que la obra se haga de la manera más equilibrada posible también con la presencia de los animales. Creo que he contestado a todo, he intentado ser muy breve porque son horas ya tardías, pero si quieren ampliar alguna información, me lo dicen. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor Cruz. Gracias, señora alcaldesa. Voy a comenzar por el señor Burgos. Señor Burgos, atenderé perfectamente y con mucho gusto su ruego. Y continúo con el señor Ruano. Señor Ruano, a mí me gustaría que usted me concretara algo más y puede abrirme un poco más de luz, porque le aseguro que desde el área de educación trabajamos en perfecta sinergia con el área de servicios municipales, se atienden todas las peticiones y paulatinamente y en la medida que se puede se van arreglando. Le agradecería que me concretara cuáles son esos centros, que le esté, que damos un día y me lo dice. Y a ver si me puede abrir usted un poco más de luz. Señor Díaz, respecto a la calle de Manuel Caliz, pues en breve vamos a recibir una remesa de placas y vamos a proceder a ponerla. Respecto a la calle de nuestro querido Juan Antonio Barrios, como usted dice, se trajo a pleno una moción institucional, evidentemente. Ahora estamos en el procedimiento de buscar una ubicación, aunque ya sobre plano creo que alguna vez en alguna comisión estuvimos mirando, pero bueno, en aquella que nos fijamos, pues desafortunadamente ya está ocupada con otro nombre y estamos buscando un sitio adecuado para que podamos ponerle calle, plaza o parque a nuestro querido barrio. Y la tercera cuestión que usted me plantea se la va a contestar en su turno mi compañera Paola Lainez, la concejal, que es quien ha mantenido el contacto y la petición de la Asociación de Vecinos de Torre Cárdenas respecto al tema que usted cuestiona. Gracias. Gracias, señor Cruz. Señora García Lorca. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Roja, no sé si sabe usted que una ley de rango superior prevalece sobre cualquier norma o ordenanza. Le pediría, por favor, que, no sé, desde el punto de vista de la Dirección General de Tráfico y la normativa que ha salido, cómo puede influir, como usted ha dicho, en nuestra ordenanza, cuando están claras las prioridades y requisitos establecidos en la propia norma. Y luego, con relación también al emplazamiento, que te han comentado hoy, y la ordenanza de convivencia cívica, le vuelvo a repetir lo mismo. ¿En qué cree usted que puede mejorar la ordenanza existente y las leyes actuales en este sentido? Muchas gracias. Con relación al resto de preguntas, creo que han quedado solventadas por mi compañero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor Segura. Sí, gracias, señora alcaldesa. Para dar respuesta a la pregunta de la señora Mateo, decirle que actualmente el mantenimiento de las instalaciones deportivas la lleva el Patronato Municipal de Deportes. Como usted ha dicho, la limpieza la ejecuta la empresa FCC al ser una instalación municipal y que los responsables del grupo Nexa se encargan de la apertura y el cierre de la propia instalación.
Decir que desde que el Patronato Municipal de Deportes gestiona estas instalaciones, hemos sacado a concesión los espacios de terciario, también para su conocimiento, porque veo que hay algunas lagunillas que desconocen cosas. Hemos sacado los espacios de terciario de todas estas instalaciones, hemos regulado tres gimnasios, uno en el campo del Oriente, otro en el campo de los Molinos y otro en el campo de la Cañada. Y decirle que los espacios para ambigú o cafetería, de los seis que hemos sacado, solo se ha quedado con la concesión el campo de Los Ángeles, quedando el resto desierto. Decirle al señor… disculpe, señora Cazorla, alcaldesa. Disculpe. Al señor Cazorla, decirle que… Un segundo. En el momento que nosotros adquirimos la concesión… Es que esto no es un turno la concesión, de preguntas, señora Mateo. No, pero es que no estamos en ese en punto, el momento, lo siento. Continúo. En el momento que nosotros cogimos la concesión, la gestión de los complejos deportivos, señor Cazorla, he de decirle que efectivamente ha habido un tiempo en el cual no ha habido duchas con agua caliente, pero por orden del expresa del Patronato Municipal de Deportes, hasta que los complejos deportivos no reunieran las condiciones de legionólisis. Una vez que los funcionarios municipales acometieron todas las obra para adaptarla y la empresa Isasur, que era la que gestionaba y la que tiene que hacer los controles de Legionela, dieron el ok, se procedió a la apertura del agua caliente y ahora mismo no hay ningún complejo deportivo en el cual no se puedan duchar con agua caliente. Y si hay alguno en particular, como usted acaba de decir, en el cual no se pueden duchar, yo me gustaría que me lo dijera, porque lógicamente hay averías diariamente y se intentan solucionar a la mayor brevedad posible. Y en cuanto dice usted que efectivamente no hay luces en los complejos deportivos, mire, desde el Patronato Municipal de Deportes somos responsables y nos adherimos a la ayuda de la Unión Europea en los proyectos de EDUSI. E incorporamos un proyecto para ahorro energético en todos los complejos deportivos. Ese contrato ya está adjudicado, se le adjudicó a la empresa Citelum. Ha habido un problema porque Citelum España fue absorbida por Citelum Italia, hubo un cambio de CIF, pero la instalación de estos focos de LED y que van a suponer un ahorro energético en todas las arcas municipales va a estar en torno al 40-45%, van a empezar en el mes de noviembre. Todos los complejos deportivos, el campo anexo de las pistas de atletismo del Estadio de los Juegos del Mediterráneo y el Palacio de los Juegos del Mediterráneo. Decirle al señor Alfonso Granero, me voy a ceñir al acta de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. El señor Alfonso Granero pregunta si se están realizando las labores de mantenimiento en las instalaciones deportivas municipales. El señor Segura responde que se están realizando las labores de mantenimiento a demanda en las instalaciones, que hay empleados encargados de pasar a diario por las instalaciones y anotar todos los partes de incidencia. El señor Alfonso Granero indica que el mantenimiento de las instalaciones deportivas se muestra insuficiente y que es un servicio que tiene que prestarse. El señor Segura responde que la casi totalidad de las incidencias que se están recibiendo corresponden a los campos de fútbol y que en algunas de ellas son producidas por actos vandálicos y un mal uso de las instalaciones. Este tipo de incidencias se producen de forma recurrente y dificulta que las instalaciones se encuentren en buen estado. El señor Alfonso Granero indica que hay personal encargado de vigilar el uso de las instalaciones y los daños por actos vandálicos hay que pedir responsabilidades a los usuarios y a las juntas directivas de los clubes. El señor Segura solicita que conste expresamente en el acta la propuesta del Grupo Municipal del Partido Socialista de sancionar a aquellos usuarios y a las juntas directivas de los clubes por los daños que se originen en las instalaciones deportivas municipales ocasionados por actos vandálicos. Este fue el acta de la Junta Rectora que se celebró el pasado jueves. Decirle al señor Ruano, efectivamente este concejal que le habla estuvo visitando el paraje Guillén a petición de los vecinos. Y en esa visita el señor Segura no prometió nada. No haga usted demagogia, no señale usted a nadie, porque si estoy hablando porque puedo hablar. Mire, al señor Segura, los vecinos del paraje Guillén me hacen dos propuestas. Primero, el alcantarillado y segundo, la iluminación. El señor Segura no lleva ni iluminación ni lleva alcantarillado, pero los vecinos, y aquí están ellos presentes,
Los vecinos me preguntan y me dicen, entre todos a ellos, algunos que están aquí presentes, entre ellos María, me dice que por qué no le facilitamos algunas de las farolas que están acopiadas en terrenos municipales. Y el señor Segura le dice que efectivamente voy a hacer la gestión con el área de sostenibilidad que dirige mi compañera para ver en qué estado se encuentran esas farolas y si hay alguna posibilidad, señor, bueno, que no me va a engañar usted, que yo le estoy hablando con propiedad. Le dije a ellos, a estos vecinos, le dije, si hay alguna posibilidad, pues las podemos ceder. No sé cómo está, porque no sé si esas farolas están inventariadas o no están inventariadas. No sé cuál es el estado de esas farolas. Pero eso se lo dijo personalmente en la reunión. Y ahí están ellos. Por lo tanto, creo que ya está dada por respuesta a su pregunta. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor Segura. Señora Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Señora Aguilar, tenemos por costumbre, incluso cuando pensamos que vamos a hacer una intervención en algún espacio, ir a pie de calle, hablar con los vecinos, que nos cuenten sus necesidades y contarles nosotros nuestra idea. En el caso de la Almedina, pues no iba a ser menos, también ha sido así. Antes de incluso que hubiera proyecto, me he reunido con los vecinos, tanto en la Almedina como en el despacho, teniendo el proyecto ya redactado, los mismos vecinos y otros también me han preguntado, han ido al despacho, no tengo ningún problema. En el caso concreto del señor del casco histórico, que pertenece a la Asociación del Casco Histórico, pues bien es verdad que el otro día coincidí con él en un acto, precisamente el casco histórico, y me dijo, me gustaría pasarme por tu despacho, literalmente, para que me enseñaras el proyecto. Y yo le dije, sin ningún problema, cuando quieras. Y tendría que comprobarlo, pero entiendo que ya tiene cita para hablar conmigo y con el técnico. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en enseñar nuestra idea de proyecto ni en la Almedina ni en ningún otro sitio. Se ve que este señor se le ha olvidado decírselo, pero ya tiene cita para verlo. Lo podía haber visto en cualquier momento, ¿eh? Porque normalmente estoy en el despacho y si no, está el técnico. Y a la señora compadre decirle que normalmente sé que tenemos al día todos los escritos que nos llegan de su grupo político, el del 26 de abril y el 30 de septiembre, pues tendría que ver exactamente qué se le contestó y en qué término ustedes preguntaban. Y con respecto al estado de los dos mercados que ha comentado, pues tendría también que ver a ver cómo están el procedimiento, porque entiendo que se ha iniciado el procedimiento para llegar a su arreglo. Pero bueno, sabemos el procedimiento administrativo que hay, lo que tarda y simplemente me veo cómo está y se lo diré por escrito, ¿de acuerdo? Gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señora Lainez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenas tardes a todos. Quiero darle respuesta al señor Díaz referente a la petición que ha hecho la Asociación de Vecinos de Torre Cárdenas. Realmente no sé por qué saca usted esta pregunta aquí esta tarde, cuando he hablado con la presidenta directamente, la he llamado, hemos recibido su propuesta, he hablado con ella personalmente por teléfono, con la presidenta, y le he dicho que la propuesta que los vecinos quieran hacer para rendir ese merecidísimo homenaje a la que ha sido presidenta durante tantos años, a doña Josefa, por supuesto que sí, que los vamos a apoyar. Se lo he dicho en una reunión y en una visita que tuve allí en el barrio, que tuve allí en la sede de la Asociación de Vecinos, y hace apenas una semana hablé con ella por teléfono. Está pendiente de, puesto que a un homenaje y hacen mención al nombramiento de un espacio, ponerle nombre a un espacio público, eso depende de Cultura, y hemos hablado ya con el área de Cultura y esa reunión se va a tener en unos días en marcha. O sea que no hay ningún problema, ningún retraso ni nada. O sea que entiendo que ustedes quieran hablar de todo y aquí decirlo todo, pero que no hay ningún problema ni atraso por parte del Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Lainez. Señor Luque. Gracias, señora presidenta. Le voy a empezar respondiendo a la señora compadre. Referente a la primera pregunta, la ordenanza de los mercados de venta ambulante, he hablado con la técnico precisamente la semana pasada, a final de la semana pasada, y está ultimando unos detalles para poder traerlo finalizado. En referencia a la segunda pregunta y al ruego que me plantea, no le puedo concretar una fecha. A los presidentes del Gobierno se le da 100 días de una prerrogativa de gracia para que se adapten. No seré yo quien pida un plazo tan largo porque estamos en las elecciones ya, pero sí que me dejo un periodo de tiempo para poder adaptarme y le daré fecha, ¿vale?, para esa periodicidad que usted me indica que le podamos trasladar. Y al señor Cazorla, referente a la pregunta de la productora, mire, hasta donde yo sé,
La productora se pone en contacto con el ayuntamiento a través de la Almería Film Office, que es la unidad administrativa que tenemos a tal empleo, y se le facilita el contacto porque nos indican que van a grabar y que van a establecer el campamento base de ellos en territorio de playa, que pertenece al medio ambiente de la Junta, y en el territorio que es privado de la Unión, de la Unión Salinera. Nosotros, más allá de facilitarle el contacto con estas dos entidades, no tenemos ningún otro particular. Sí es verdad que creemos que se llegó a un acuerdo entre parte de los vecinos y la productora, pero hasta donde sabemos, pues no deja de ser un conflicto entre particulares que nos desagrada que tenga lugar, pero que esperemos que resuelvan entre ellos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Luque. Pasamos a la audiencia ciudadana. Sí, la audiencia ciudadana son dos escritos que tienen relación con la iluminación de los cortijos de la Cañada y creo que han sido contestados por la intervención de la señora Martínez Labella. No obstante, si se quiere, se puede dar lectura. ¿Quieren intervenir los vecinos? Venga, pues déle un micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Los vecinos de La Cañada, concretamente las zonas afectadas por la falta de iluminación de los caminos, Paraje Guillén, Cortijo Cinta, Cortijo Córdoba y Llano de la Molina, y de la creciente oleada de robos e inseguridad por toda la población conocida, hemos conocido por los medios de comunicación la firma del plan plurianual entre Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería para iluminar los caminos rurales. ¿Están contempladas estas cuatro zonas? Y si fuera así, ¿en cuánto tiempo podría asegurarnos que tendríamos la iluminación? Gracias. Buenas tardes. Ante todo, quiero recordarte que yo sí pedí una reunión, pero fue con la alcaldesa. La reunión que tuvisteis ayer la trataríais con ellos, pero el registro que se presentó fui yo con la alcaldesa. Quiero que quede claro. Gracias. Las cuatro zonas afectadas por la falta de iluminación en La Cañada cuentan en su totalidad con camino asfaltado por el Ayuntamiento de Almería o la Diputación y de titularidad municipal, todos sin excepción. ¿Por qué el Ayuntamiento de Almería ha decidido que solo se asfalten, que solo se ponga alumbrado en algunos caminos de Paraje Guillén y Camino Cinta y dejen el olvido a Cortijo Córdoba y Llano de la Molina? ¿Qué criterio se va a seguir para tomar esta situación? Los caminos de Paraje Guillén, Camino Cintas, Cortijo Córdoba y Llano de la Molina han sido asfaltados en los últimos años por el Ayuntamiento de Almería. Concretamente fue en el 2006. Señora alcaldesa, ¿por qué dice ahora su concejal de Urbanismo o de Agricultura que no se acuerda, no tiene constancia o sencillamente no lo sabe? ¿A qué viene ahora no acordarse que, por ejemplo, fueron los señores Amicián, Bermejo o Esteban Rodríguez quienes asfaltaron los caminos? Y la última pregunta, a lo largo de estos últimos años, ustedes han hecho modificaciones al presupuesto según sus intereses y por una situación de extrema necesidad. Y en este caso, se trata de esta necesidad para tratar de disuadir a los ladrones de nuestras casas. Estamos pidiendo una modificación presupuestaria de 2022, en la que la partida rondaría aproximadamente los 300.000 euros que se precisan para alumbrar estos caminos. ¿Por qué nos dicen a los vecinos que no es posible y que su tramitación dura meses? Según las palabras de usted, señora Ana Martínez Labella, cuando, si ustedes quieren, en un mes se pueden pasar por pleno y hacer la cosa de manera más celeridad. Gracias. Muchísimas gracias. Le va a contestar la señora Martínez Labella. Intento seguir el mismo orden que habéis hecho en cuanto a las preguntas. No se ha firmado absolutamente nada en estos momentos con Diputación Provincial y se ha hecho en la asistencia a la feria de Fruit Attraction. Lo que se hizo fue insistir en algo que ya os comunicamos personalmente, que se iba a trabajar en la elaboración de un plan de iluminación de caminos rurales y que lo haríamos de manera conjunta con Diputación Provincial, que existía el compromiso entre las dos administraciones. Es exactamente lo mismo lo que dijimos en Madrid hace unos días, lo que comentó la alcaldesa allí en ese foro, lo mismo exactamente igual
que lo que se os dijo a vosotros en la visita que tuvimos al barrio con la asistencia de la alcaldesa. Es exactamente lo mismo. Y seguimos trabajando. Insisto, podremos trabajar en aquellos caminos que sean de titularidad municipal. Y yo tengo que elaborar a fecha de 2022 un expediente. Y lo tengo que elaborar con la documentación que obre en nuestro poder. No sé si se hizo en 2006, 8 o 98. No sé cuándo se hizo, ni quién lo hizo, ni cómo lo hizo. Pero yo sí sé cómo tengo que conformar un expediente para poder hacer esa contratación. Y hoy por hoy hay determinados caminos que no figuran como propiedad municipal. Y yo os lo puedo decir más alto, pero probablemente no más claro. Eso no quiere decir que no se puedan afrontar la iluminación en un futuro, pero tendremos que avanzar en la cesión de esos caminos municipales. Que, insisto, vosotros mismos, y había una señora que era de Cortijo, Córdoba, que allí reconoció que el camino estaba dentro de su escritura. Os dijimos que nos aportaseis esa documentación. La documentación, a día de hoy, y han pasado ya unos cuantos días, no se nos ha remitido absolutamente nada al área de urbanismo. Pero vuelvo a insistir, pongo todo el gabinete jurídico del ayuntamiento, empezando por el área de urbanismo, para poder avanzar en la cesión de esos caminos. Mientras tanto, seguiremos avanzando en los que son titularidad municipal. Y luego, con respecto a la modificación presupuestaria o un presupuesto nuevo, también en la reunión del 29 de septiembre tratamos de explicar de manera amplia cómo poder avanzar en ese tema. Yo jamás os he podido decir que una modificación presupuestaria se lleva un mes. Fue otro vecino allí participante en la reunión quien dijo que alguien le había dicho que eso se podía tramitar en un mes. Eso es materialmente imposible. Y quien os diga eso os está mintiendo. Lo que os dijimos es que para poder hacer la contratación tenemos que hacer una dotación presupuestaria. Sin dinero no se puede hacer contratación. Y hay dos formas, o modificación presupuestaria o un presupuesto nuevo. Y lo que os tratamos de demostrar con un pequeño esquema que os hicimos, que una opción o la otra llevaban a la misma fecha, por lo que nos parecía más adecuado dotarlo presupuestariamente en el ejercicio de 2023. Gracias. Muchísimas gracias. Pues no habiendo más asuntos en el orden del día, agradezco a los intérpretes de signos, a las personas que nos acompañan en el pleno pacientemente y a las personas que nos siguen por Intelemería y se levanta la sesión. Les ruego a los señores concejales que no se vayan porque tenemos una Junta General de la empresa municipal Almería Turística justo después.